Asuma. Bien, porque no nos sentamos y empezamos ver, Anko. Está bien, supongo, quedó claro que no podremos salir hasta terminar esto, Onoki. ¿Por qué tengo que ver un mocoso de Konoha y más un hijo de Namikaze? Refunfuño molesto mientras se dirigía a un asiento, Kurotsuchi. Vamos, no te quejes, abuelo, a mí tampoco no me gusta ver algo de Konoha, pero esto es como un descanso, además no tendrás que hacer papeleo. Todos los Kages suspiraron de alivio por eso, Onoki. Al menos algo bueno tiene esto, bufo, ah. Así que el hijo del cuarto, Minato Namikaze. Me pregunto si será igual de veloz y barra o habilidoso que el Samui. ¿En qué estará pensando Raikage, Sama? Viendo al Raikage que miraba la cápsula, Yujito. ¿Tiene algo que ver con el chico de la cápsula? Por algo lo mira fijamente Maui. Señor, ¿por qué no nos sentamos y empezamos a ver lo que hubiese sido el futuro A? Bien, de toda manera tengo curiosidad por el mocoso, sentándose en uno de los asientos alrededor de sus ninjas, Mei. Mientras más rápido empecemos, más rápido nos iremos, Shikamaru. Supongo que todos están listos, viendo que todos se sentaron, Asuma. Shiritan. Comienza de una vez, mocoso, irritado, Shikamaru. Bien, bien, bostezando, sujeto problemático, aprieta el botón y la pantalla se empezó a prender y se empezó a ver a Naruto y Jiraiya, maldita sea, mocoso. ¿Cuántas veces tengo que decirte esto? Lo básico debe aprenderse primero antes de que te enseñe algo. Exclamó Jiraiya a Naruto actualmente mirándolo. Mei, eso es verdad, por ahora no veo nada de malo a Moi. ¿Será en estos momentos donde todo comienza? Curioso, con un chupetín en su boca, Karui. Eso es algo obvio, idiota, si no comenzaría en otro lugar, molesta por la pregunta de su compañero, Samui. Tranquilízate, recién estamos comenzando, obteniendo un bufido de Karui, Tobirama. No veo que sea un mal maestro, al menos por ahora, Fu. Oye Gaara, ¿ese es tu amigo del que me contaste? Gaara asiente, lo básico. Lo básico que quieres que aprenda, ya lo hice. Además, involucran a alguien con chakra de nivel Genin. Tengo más chakra en mi cuerpo que la mayoría de los Kages. Y eso sin que hubiera en mi estómago, respondió Naruto con Jiraiya despidiéndolo. Tobirama. Ya veo cuál es el problema, por supuesto que los ejercicios de nivel Genin no serviría con un miembro del clan Uzumaki no. Kyuubi. ¿Qué quiere decir con que el Kyuubi está en el interior de Naruto? Curiosa mirando a la Hokage y Sensei, Shikamaru. Así que por esa razón era que despreciaban a Naruto, rubio problemático Sakura. ¿No se supone que el Kyuubi fue derrotado y matado por el cuarto? Minato. ¿Quién les enseñó eso? No se puede matar a un ser de chakra, o al menos yo no soy tan poderoso para matarlo, además de que si llegara a matar al Kyuubi, él se regeneraría en otro lugar Kiba. Entonces, ¿qué hizo para derrotarlo? Antes de que Minato contestara, Shino habló, Shino. ¿Eres idiota o te haces? Kiba les da por replicar, pero antes de que diga algo Shino siguió hablando, Naruto posee el Kyuubi en su interior, y si el Kyuubi está encerrado en Naruto significa que... Kiba. ¿Qué? Se quedó pensando un rato, que está sellado, Shino aplaude, Shino. Felicidades, no eres tan idiota como pensaba Kiba. Gracias. Oye. Sus compañeros reían divertidos, Karui. ¿Cómo es que un mocoso puede tener tanto chakra? Curiosa y algo sorprendida, ah. Pertenece al clan Uzumaki, el clan Uzumaki son conocidos por pelo rojo, más sus técnicas de sellados y kenjutsu, pero sobre todo por su gran cantidad de chakra, un niño pequeño puede tener la cantidad de un genin puede tener la cantidad de jounin o tal vez más, dependiendo su entrenamiento, B. You brother, no te olvides que además de eso, el rubio tiene al número 9, lo cual puede superar fácilmente la cantidad de dos Kages juntos o tal vez más Yujito. Pero aún así me sorprende que tenga una gran cantidad de chakra, cuando no se ha entrenado correctamente, levemente sorprendida, Omoi. ¿Cómo puede estar segura que no está entrenado correctamente? Tal vez esté escondiendo su poder para ganar más y luego atacar a las demás aldeas. Karui le da un zape, Karui. Olviden lo que dijo, este sujeto siempre es así, es exasperante, pero ¿por qué no le contesta al idiota este? Lo que quieres decir, Yujito, nerviosa, Yujito levanta una ceja, Yujito. Veo que ella tampoco lo entendió, ¿por qué no se lo dices tú, Karui?
divertida, causando que Karu y su demás, Kiba. ¿Sabe lo que eso significa? Susurro a Shino, Shino. Idiota, lo que la chica de Kumo dice es que, si Naruto hubiese sido entrenado correctamente no tendría que hacer esos ejercicios, sin saberlo salvo a Karu y de una vergüenza cosa que agradeció mentalmente al chico extraño, Kiba. Espera. ¿Me estás diciendo que Naruto me ganó en los exámenes Chunin sin un entrenamiento adecuado? Los padres de Naruto fruncieron el ceño ante eso, Shino. Tal vez Tsunade. ¿Qué significa eso, Kakashi? Kakashi sudó nervioso, pero fingió no escucharla y simular que leía su preciado libro, Kakashi. Se puso pálido y ahí supo que fue peor ignorarla, Kakashi. El consejo quería que me centrara en Sasuke para evitar que abandonara la aldea. Tobirama frunce el ceño preguntándose cómo el consejo ganó tanto poder para ordenar a un shinobi cosas donde ellos no tiene que meterse, a barra Mei barra Onoki. Parece que Konoha ha caído demasiado bajo si tiene que escuchar las órdenes del consejo Tsunade. Eso es una excusa muy estúpida y lo sabes, espero que me digas la verdad luego de terminar este capítulo, además que eso fue una decisión estúpida. Lo entrenaste el manejo del Sharingan y luego deserto, Kakashi. Sin contar el jutsu de asesinato que le enseñé va. Excusas. 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 Produces más excusas de tu boca que Shadow Clones. Además, el poder del Kyuubi es más importante de aprender, en este punto. Algo que has estado fallando en hacer. Dijo Jiraiya mientras miraba a Naruto con lo que solo podría describirse como decepción. Yujito, ¿eso dependería mucho del Kyuubi? ¿Qué pasará cuando el Kyuubi se niegue a ayudarlo? Tendría que centrarse en entrenar en su modo base, por decirlo de una manera, Matatabi. Además que tiene que prepararse para pelear con él. Kyuubi no es el más amigable y sensato de los Bijus, y si de él dependiera dejaría morir a su Jinchuriki. Ese sujeto está mal de la cabeza, Yujito. ¿Qué quieres decir con que tiene que pelear con el Kyuubi? Curiosa, Matatabi. Así como lo escuchas, gatita, Kyuubi no cederá su chakra fácilmente por más poderoso el sello que tenga, solamente hará sufrir a su Jinchuriki por utilizar su chakra. Por esa razón tendría que enfrentarse con el Kyuubi para poder utilizar su chakra con libertad, tal como lo hacemos tú y yo, gatita. Cada Bijurus le explicó lo mismo a sus respectivos Jinchurikis, o al menos lo que preguntaron, y B, le contó a su hermano junto a los ninjas de Kuno, Yujito. Ya veo, eso deja mucho que desear de un Sanin. Ahora tiene un poco más de sentido, porque se fue a entrenar a otro lugar Orochimaru. Veo que sigue igual de incompetente, no me sorprende que el mocoso Kyuubi se fuera a entrenar a otra parte. He estado intentando. Joder, duele. Hemos estado en esto durante año y medio, Jiraiya. Y todo lo que has hecho es decirme que recurra al poder del zorro. No dices cómo, una orden y espera que lo haga. No soy una maldita mascota, Kami. Naruto exclamó con Jiraiya frunciendo el ceño aún más. Rosy. ¿Ni eso es capaz de enseñar cómo diablos es un Sanin? Frunciendo el ceño, tendría que haber buscado información de cómo nosotros lo utilizamos, cosa que para él es fácil, después de todo es el mejor cuanto tiene que espiar, o al menos eso se dice, pero ya no sé si creer en eso, dudoso, Matatami. A eso me refería, gatita, puede terminar perjudicando a su Jinchuriki por hacer cosas impudentes como ese sujeto está haciendo, e incluso puede ocasionar su muerte, Yujito. ¿Por qué tú cediste más fácilmente tu chakra? Curiosa, Matatami. Eso es simple, gatita, tú no tienes la culpa de nada, tuviste la mala suerte de convertirte en un Jinchuriki, pero el Kyuubi no hace diferencia de los humanos. Si uno es el culpable, él culpará a todo por igual, Yujito. ¿Así de grande es su rencor por el humano? Matatami. Sí, pero les tiene más rencor a dos personas en especial, Yujito. ¿Quiénes y por qué? Matatami. Uchiha Madara porque fue quien lo sacó de su hogar y controlarlo, y Senju Asirama porque fue el causante de todos nosotros termináramos sellados obsequiado como si no valiéramos nada, gruñó cuando nombró a Asirama y sus acciones. ¿Y qué si duele? Se llama dolor. Acostúmbrate. ¿Crees que Orochimaru está ahí afuera en una de sus bases mimando a Sasuke en este momento? ¡No! Lo está poniendo a prueba para que se convierta en el anfitrión más fuerte posible para hacerse cargo en un año y medio a partir de ahora. Dijo Jiraiya con los ojos de Naruto entrecerrados. Orochimaru, yo por lo menos lo entreno correctamente, a diferencia de otros, bufó levemente, Kusina. Ese pervertido.
Cuando venga lo voy a matar, furiosa, su pelo se elevándose como si tuviera vida propia, Minato. Veo que hice mal en confiar en ellos, Kakashi no entrenó a mi hijo, Jiraiya sigue igual, no cambio nada, lo cual lo hace más decepcionante, todavía no sé lo que hizo Hiruzen, pero espero que se preparen porque cuando vengan lo haré saber porque era temido por los shinobis de Iwa y respetado por las demás aldeas. Apretando los puños molesto, al menos Orochimaru le está enseñando a Sasuke qué haces todo el día. Espiar a las mujeres beber estúpidamente en los bares. Y yendo a burdeles para follar a algunas mujeres con más sets que shinobi en una aldea shinobi con mi dinero nada menos, maldita sanguijuela. Respondió Naruto con Jiraiya ahora luciendo cada vez más enojado por la acusación. Orochimaru asintió y sonrió con superioridad leve. Ex, ¿qué significa eso? Gai, sensei, viendo a su sensei, Gai. No tengo ni la menor idea, haciendo que todos suden por su sinceridad. Oye Kakashi, Asuma. ¿Ustedes saben algo? Asuma. Significa enfermedad de transmisión sexual, lo que quiere decir es que se puede enfermar a través del sexo, tratando de prender su cigarro, Gai. O ahora entiendo, oye Asuma, ¿tú no deberías dejar de ir a burdeles entonces? Poniendo pálido a Asuma, quien no sabía si golpear a Gai por hablar de más o huir por la mirada que le está dando Kurenai, lo digo para no te enfermes o contagies Kurenai. Tú y yo hablaremos seriamente después, susurro furiosa, tendré que ir con Tsunade, Sama para confirmar si no estoy contagiada y él también tiene que ir, maldita seas Asuma, ruega porque no me haya contagiado porque si no la pasarás mal, furiosa, con algo de temor, Tsunade. Ese pervertido, encima le gasta el dinero a Naruto, cuando llegue lo moleré a golpe y estoy segura que Kushina y Minato se unirán, me pregunto cómo reaccionará cuando se entere lo de Hiruzen Mei. Parece que el tan respetable Sanin, no es más que escoria, mirar que utilizar el dinero de su aprendiz para satisfacer sus necesidades, recibiendo varios asentimientos, Orochimaru. Parece que se te está acabando la fama pervertido, sonríe con satisfacción, incluso si fuera verdad Kurotsuchi. Por si había alguna duda Onoki. Parece que en Konoha solamente hay basuras, levemente divertido, Mei. No digas esas cosas Tsuchikage, Tono, usted lo dice por lo que pasó en la tercera guerra, pero hay ninjas que son bastante respetable en ese lugar, o lo hubo en un tiempo no sé cómo está ahora, pero eso no quita que también tuvo ninjas renegados, y no han hecho nada para detenerlos, como lo es con Orochimaru o Madara en su tiempo Tsunade. Oye. Mi abuelo se hizo cargo de Madara, no puedo decir lo mismo de Hiruzen, pero mi abuelo sí hizo algo Mei. Eso pasó solamente porque Madara lo fue a buscar, lo hubiese detenido cuando huyó de la aldea, pero con tu maestro tienes razón, pero ustedes no se quedan atrás como sus compañeros, poseen casi el mismo poder, ustedes lo hubiesen detenido, pero no lo hicieron Tsunade. ¿Por qué estás diciendo todo esto? Entrecerrando los ojos, Mei. ¿Por qué crees, ese maldito bastardo aprovechó para secuestrar a varios miembros de nuestra aldea, cuando estábamos en la guerra civil? Molesta. Cuando Tsunade está por contestar, Tobirama lo interrumpe, Tobirama. Tsunade cálmate, ella tiene razón, el idiota de mi hermano dejó ir a Madara, tal como lo hizo Saru con su estudiante, cometimos errores graves que se volvieron un problema después, ahora nada se puede hacer, solamente cuando tenga la oportunidad tienen que acabarlo, eso quiere decir a todo traidor antes de que se vuelvan un problema, no cometan el mismo error que hicimos nosotros, Tsunade asiente en compresión, mientras que a otros no les gustó porque significaban que tenían que matar a Sasuke, Tsunade. Entiendo, me aseguraré de eliminar a los traidores de Konoha Sakura. Pero Tsunade, Sama, ¿eso tiene que decir que tendremos que eliminar a Sasuke, Kun? Tsunade. Lo hubiese pensado antes de traicionarnos, nos quedaremos sin el clan Uchiha, pero tenemos que eliminar a ambos hermanos, antes de que sean un problema, horrorizando a Ino, Sakura e Itachi, este último no le importaba su muerte, pero no quería la muerte de su hermano, Sakura. Pero Naruto no estará de acuerdo, tratando de que cambie de opinión, Tsunade. El viejo Naruto no estaría de acuerdo y fue gracias a él que no lo metimos al libro bingo, pero si lo que dijo Garou de Naruto es cierto, ese ya no será problema, Naruto se encargará de matarlo, restándole importancia, Kakashi. Está seguro Tsunade-sama, tal vez madure, pero no sé si sea capaz de eliminar a quien considera amigos, al igual que Sakura trataba de cambiar la opinión de la Hokage, Tsunade. Solamente queda ver qué hará el futuro, desinteresada en el asunto de Uchiha, Sakura. Estoy segura que Naruto no lo matará, lo considera su amigo, además me hizo una promesa, esperanzada, Tsunade la mira y niega, Tsunade. Parece que esa chica no ha perdido su obsesión por el Uchiha, espero que a medida que avance la historia cambie, no me gustaría matarla, no cometeré el mismo error que hizo Hiruzen con los ninjas de Kiryao. ¿No le dirá sobre el Uchiha quién fue el culpable de la guerra civil?
Susurro, Mei. No, no puedo acusar falsamente a pesar de que el clan Uchiha pertenecía a Konoha, ellos solamente conocen a tres traidores de dicho clan, Madara, Itachi y su hermano pequeño, no sé si están conscientes de ese sujeto, lo preguntaré una vez que nos reunamos todos juntos, susurro, molesta con ese Uchiha, Choujuro. ¿Puedo saber por qué se reunirán Mei-sama? Nervioso y curioso, Mei. Las cosas están tensa, en cualquier momento pelearemos, por si no te quedó claro cuando discutí con Tsunade estábamos por empezar a pelear, afortunadamente Tobirama-sama logró frenarla, quiero armar un pacto sin agresión con los demás Kages mientras estemos acá, sus guardaespaldas asiente entendiendo lo que ella quería decir, ¿cómo paso mi día cuando no estoy enseñando a un estudiante inútil como tú es asunto mío, mocoso? Además, considera que estás pagando por mi tiempo libre, el costo de aprender con un shinobi tan grandioso como yo, respondió Jiraiya con aire de suficiencia. Yujito. Tendría que enseñarle correctamente por lo menos para cobrarle, ufo, Samui. Cosa que no debería, un maestro ya recibe un sueldo de su Kage, él se está aprovechando Karui. Además se jacta de que es grandioso cuando su estudiante dijo la verdad de su dichoso entrenamiento, Orochimaru sonreía con cada comentario en contra de Jiraiya, se suponía que debías enseñarme y entrenarme para ser un shinobi fuerte. No has hecho nada de eso desde que comenzamos. ¿Cómo le vas a explicar esto a la abuela cuando regresemos en el próximo año y medio? Desafió a Naruto mientras Jiraiya se encogía de hombros. Tsunade. Ya me hago una idea de la excusa que pondrá, frotándose la sien, le diré lo que siento que es verdad. Apestas como aprendiz y fue una pérdida de tiempo en los 3 años fuera de la aldea para entrenarte. Lo que, hasta ahora, me han demostrado que tengo razón. Declaró Jiraiya mientras Naruto gruñía. Tsunade. Le acerté, frunciendo el ceño, ese maldito imbécil nunca se molestó en buscar los informes de Naruto, molesta, se dice que te esfuerzas en entrenar a tu estudiante, hijo de puta perezoso. No dar a dicho estudiante material complejo que no puede entender todo para salir corriendo a espiar a las mujeres solo para escribir tu maldita obscenidad. Exclamó Naruto con Jiraiya cada vez más enojado. Omoi. Las cosas se están poniendo tensas, ¿qué pasará si el chico agarra un gran odio por su maestro luego lo mata para luego ir y destruir su hogar, pero que eso no sacie su sed de sangre griega? Karui le da un golpe para que se callara dejándole inconsciente, Karui. Ignórenlo, ustedes no vieron ni escucharon nada, acomodando a su compañero inconsciente en su asiento, todos decidieron hacer lo que la chica dijo para ignorar esa pequeña escena y seguir viendo, Samui. No me sorprendería si ellos terminan junto, viendo al dúo, Yujito. Estoy contigo, pero sabemos quién llevará las riendas en su relación, divertida junto a Samui que sonríe, se llama aprender haciendo mocoso. No voy a tomar tu mano todos los días. No voy a estar cerca para ayudarte a aprender esto. ¿Quieres ser fuerte? ¿Más fuerte que Sasuke en el próximo año y un la mitad? Se llama hacerlo tú mismo. Se llama dejar de ser un fracaso y dejar de ser un puto bebé cuando las cosas no salen como quieres. Jiraiya respondió al chico mientras Naruto se veía lívido ante sus palabras. Akatsuki Konan. Con nosotros pasó algo parecido, solamente no dio como excusa que no se especializaba en los elementos con nosotros poseíamos Nagato. Tiene razón, pero nos ayudó con algo de Taijutsu Konan. Lo suficiente para defendernos, pero no mucho, todo lo que logramos lo hicimos por nuestro esfuerzo y méritos, me pregunto cómo hubiera reaccionado que nosotros logramos eliminar a Anzo. Nagato. Si Yaiko seguía vivo. Konan asiente, no sé, tal vez hubiera venido para quedarse con el mérito de que gracias al entrenamiento de él logramos eliminar a Anzo, encogiéndose de hombro, Konan. Eso es algo que Yaiko lo iba a hacer, todavía no entiendo por qué, confundida por ese asunto, Nagato. Es posible que Jiraiya lo manipulara sutilmente, para que no se dé cuenta, y él quedara como el verdadero héroe de Ame, pero eso no pasó. Sombrío, Konan ganó una mirada triste, pero, así como apareció se fue y volvió a su mirada fría e indiferente, Konan. Las cosas tal vez hubiese sido diferentes si nos entrenaba correctamente Nagato. Lo dudo, después de todo Anzo les perdona la vida a los dichosos Sanin, ellos son débiles en cambio nosotros no, lo eliminamos a él y todos sus seguidores y eso es porque, yo soy un dios Konan. Dolor o Dios, cansa después de escucharlo por tanto tiempo, suspira cansada de la actitud de su compañero, Konoha XXXX Kiba. Bueno, Naruto estaba en lo último de la clase por algo, había cosas que no entendía, recordando a Naruto cuando iban a la academia, sus compañeros asintieron menos dos, Shikamaru. Pero eso es extraño, Naruto era inteligente los primeros días, Shino asiente, Shino.
Sí, a veces me pregunto qué fue lo que pasó para cambiar, de ser inteligente a un idiota y el payaso de la clase y no. Naruto inteligente, jajaja, qué buena broma, chicos, viendo que no se reían, es una broma, ¿no? Shino. No es broma, nadie lo notó, porque ustedes no se juntaban con él, en cambio nosotros sí, de hecho, era bastante inteligente Chouji. ¿Ustedes creen que es posible que Naruto pueda volver a ser inteligente tal como lo era de niño? Curioso, Shikamaru. Es posible, solamente quedaría ver lo que pasara con Naruto y su entrenamiento Tsunade. Cometí un error en confiar en el entrenamiento de Naruto con Jiraiya, lamentándose, Minato. Definitivamente no ha cambiado nada, sigue siendo igual, decepcionado, Kusina. Te dije que ese pervertido no cambió nada y seguía bañándose con la gloria que tú lograste por ti mismo, pero no, preferiste creer en el Minato. Nunca dije que creía en él, le di una advertencia de que, si no cambiaba, iba a revelar la verdad de su dichoso entrenamiento, hizo caso mi advertencia por un tiempo y luego morimos por lo más que seguro que siguió bañándose con la gloria que logré ya que conmigo muerto, nadie podría revelar la verdad Kusina. No me recuerdes mi muerte y que dejamos solo a nuestro bebé, pero ese enmascarado cuando lo vea, lo voy a matar ahora que no estoy débil por el parto, furiosa, Mei. ¿Enmascarado? Tengo que hablar con ellos, escuchando la conversación de Minato y Kusina, no haces nada. ¿Cómo el Yondai Myokage aprendió de ti es un milagro en este momento? Demonios, probablemente todavía estaría vivo ahora mismo si Orochimaru hubiera sido su sensei hace tantos años. Exclamó Naruto mientras los ojos de Jiraiya se agrandaron antes de que se entrecerraran con ira y se vieran rojos. Orochimaru. Tal vez sea cierto, Minato era un prodigio, si yo lo hubiese entrenado las cosas cambiarían, pero no sé si se iba a salvar de la muerte o tal vez sí, recordando dicha máscara, Minato. Es una posibilidad, tomándose el mentón, Asibama. Esa no terminará bien, viendo la mirada de Jiraiya, Mito. Nada bien, parece que le echo ácido con esa declaración y en ese momento, Jiraiya pegó a Naruto, duro. Tsunade. Ese maldito infeliz. Furiosa al igual que Minato y Kusina, los sensei y compañeros de Naruto estaban conmocionados, nunca se imaginaron que Jiraiya hiciera eso a un compañero de la hoja, especialmente a su estudiante, y no se detuvo. Siguió golpeando a Naruto una y otra vez mientras le daba al chico cero tiempo para contraatacar, bloquear o decir cualquier cosa para hacer que Jiraiya se detuviera. Pequeño mocoso. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Entrené al mejor Hokage para tomar el manto desde el mismísimo Shodaime. E insultas mi legado diciendo que habría estado mejor con Orochimaru como su sensei. Preguntó Jiraiya mientras miraba a Naruto que apenas respiraba y ensangrentado mirándolo con sangre en los ojos. Minato. Cuando venga lo voy a matar. Furioso, rodeándolo un manto de color rojo, que le empezó a salir orejas y dos colas, Kusina. Voy a disfrutar torturándolo y luego lo despedazaré con mis cadenas, para el final matarlo, furiosa, con su pelo levantándose y sacando las cadenas, Tobirama. Cálmense ustedes dos, podrán matarlo cuando venga, pero dañarán personas inocentes si siguen así, siendo ignorado, a pesar de que Tobirama levantó su poder de nada sirvió, porque mientras elevaba su poder ellos también lo hacían mientras más enojados se ponían, Mito. Tobirama apártate, me haré cargo, trazando unos sellos, empezó a sacar sus cadenas que poseía unos kanjis, enredó con sus cadenas a Minato y Kusina y los kanjis se traspasaron a sus cuerpos que se extendió por todo el cuerpo, levantando un mano los kanjis brillaron, sellando el chakra de Minato y Kusina, así no dañaran a nadie Tsunade. ¿Qué hiciste abuela? Ella igual que los padres de Naruto estaba furiosa, pero lo iba a arreglar una vez que ve Jiraiya venga, Mito. Selle su chakra, una vez que se calmen se los quitaré Tsunade. Entiendo, nunca había visto ese sello, curiosa, Mito. Lo sé, es un invento mío, por los idiotas que me querían matar, cuando ya era de una edad avanzada, orgullosa por su creación, Tsunade. Una vieja, murmuró, ¿quién te quería matar? Curiosa, Mito. No sé, siempre se suicidaban cuando quería sacarle información o cuando estaban por hablar un sello en su lengua los matabas. Tsunade entrecerró los ojos, una sola persona hacía eso, pero se preguntaba por qué quería matarla, Tsunade. Pero eres una experta en sellos, fácilmente podrías cancelarlos, Mito. Sí, pero ya no tenía la velocidad que tenía en mi juventud, por eso nunca pude detenerlo a tiempo, Tsunade asiente, Kiba. Maldición, los padres de Naruto sí que dan miedo cuando se enojan, le recorrió un escalofrío, junto a todos sus compañeros, y no. Pensé que moriría por las cadenas, asustada, Shino. Mis insectos están descontrolados por el masivo aumento de chakra que hubo Karin. Lindas y fuertes, me gustaría ser como esas mujeres, viendo a Kusina y Mito, Yujito.
Ahora veo por qué son eran temidos ellos dos, viendo a Kushina y Minato, ah. Pensé que la Jinchuriki del Kyuubi era la Uzumaki y luego su hijo por la historia, pero Minato también puede manifestarlo de esa manera. Confundido, Magui. A lo mejor tenga algo que ver con su muerte, debió pasar algo que nosotros desconocemos, Yujito. Eso es lo más razonable, después de todo solamente conocemos que el Kyuubi apareció y el cuarto le hizo frente sellándolo en alguien y él muriendo a... Eso es verdad, ojos azules enojados y desafiantes que decían puedes apostar a que sí, lo que solo enfureció a Jiraiya aún más. Karui. A pesar de que este medio muerto aún así lo desafía, está loco, algo incrédula por los huevos del mocoso, Kurotsuchi. A pesar de que está medio muerto lo sigue provocando, ese enano tiene huevos o es demasiado idiota Karui. 50-50, eres un fracaso para un estudiante. Un error. Cuando esto termine, te pido que te pongan en las reservas de Shinobi y te confinen en la aldea. Con mis palabras en contra de las tuyas, sé que Tsunade se pondrá de mi lado en esto, así que disfruta de tu tiempo fuera de Konoha, mocoso, esta será probablemente la última vez que lo tengas. Y antes de que pienses en quedarte sin mí para otros lugares, no olvides que Akatsuki está detrás de ti. Soy la única protección que tienes en este momento contra ellos. E incluso sin que sean un factor, yo mismo te rastrearía para llevarte de regreso a Konoha y ser encarcelado por deserción, dijo Jiraiya con seriedad antes de darle al mocoso una patada final más en el cuerpo. El Sanin se alejó pisando fuerte para disfrutar de sus vicios y olvidar las palabras de Naruto. Tsunade. ¿Quién se crees que es, para tomar una decisión que no le concierne? Yo soy la maldita Hokage. Shizune. Le deja mucha libertad Tsunade, Samak por eso él debe creer que tiene la misma importancia que un Hokage, Tsunade bufo molesta, se está cansando de que nadie respete su puesto, Tsunade. Primero Danzo, luego los otros dos vejetes y ahora también Jiraiya, me están colmando la paciencia, el único que está por encima de mí es el Daimyo nadie más y la imagen de Minato frunciendo el ceño o la expresión enojada de Kushina por lo que acaba de hacerle a su hijo. Da. Necesitaba una mujer caliente con quien acostarse y una bebida fuerte para que se fueran. Minato. Ese será el menor de sus problemas, un poco más calmado, Kushina. Enojada, yo no lo vería así, yo literalmente le rompería sus piernas para que se arrastre como el gusano que es, y eso solamente es el principio de lo que le jare, molesta, Orochimaru. Parece que nos quedaremos con un Sanin menos, burlonamente, Tsunade. No te rías, que tú también morirás, Orochimaru se encoge de hombro, salto de tiempo. Algún tiempo después, pasarían horas antes de que el zorro sanara las heridas físicas de Naruto, pero las mentales aún permanecían en lo más profundo. Naruto odiaba a Jiraiya en este momento. Odiaba las palabras de los Sanin de ser un fracaso. Sus amenazas. Su recomendación que llevaría a Tsunade para tenerlo en las reservas Genin. Fue un insulto. Un insulto humillante para cualquier shinobi puesto allí. Ningún shinobi que se respete a sí mismo que valga su reputación sería atrapado muerto allí. Hacían tan poco y eran tan débiles. Su nivel de habilidad era el área intermedia entre Academia Student y Genin. Todos asiente, pero los amigos y compañeros de Naruto estaban algo preocupados no querían que fuera como Sasuke y se fuera de la aldea por venganza a Gaara. Podría invitarlo a mi aldea, si decide deja Konoha, analizando los pros y contra, en caso de que Naruto acepte unirse a su aldea, Naruto juró no ser tan débil. Necesitaba hacerse más fuerte. Más fuerte hasta el punto en que todos los Hokages del pasado combinados eran niños débiles y enfermizos en comparación con él. Para volverse tan fuerte que incluso el mismo Uchiha follando con Madara le habría cabreado los jodidos pantalones si alguna vez se cruzaran en la vida en una situación hipotética. Tobirama. Me gusta cómo piensa, siempre y cuando no se convierta en un traidor a Shibama. Es algo complicado que Madara se enfrente con él cuando ya está muerto Tobirama. Espero que nadie sea tan idiota para traerlo a la vida, viendo de reojo a Orochimaru, pero ¿cómo hacerlo? ¿Dejar? Da. Jiraiya lo localizaría antes de que saliera del país en el que estaban ahora. Además, las palabras de Sanin sobre Akatsuki eran ciertas. Ellos también podrían atraparlo si Naruto no tuviera cuidado. Necesitaba un lugar para formarse, aprender de profesores competentes y, sobre todo, fortalecerse. Kisame. Je, parece que el mocoso no es tan idiota, me pregunto qué hará para fortalecerse. Itachi. No sé Kisame. Jeje, estás más serio de lo normal Itachi, preocupado de que el mocoso mate a tu hermano.
Itachi. Para nada, dudo que Naruto decida matarlo una vez que Sasuke me mate y regrese a la aldea Kisame. Lo dudo, por lo poco que vi cuando lo conocí no es como tú y aceptará el castigo, así como si nada, hará algo imprudente ya sea por envidia o lo manipulen con más poder o venganza tal como lo hizo Orochimaru. Itachi frunció el ceño, Kisame tenía un punto, pero una parte de él creía que su hermano regresaría, pero realmente la pregunta es, ¿te matará tu hermano o lo hará Uzumaki Naruto? Te recuerdo que nosotros los estamos cazando a ellos Itachi. Solo queda esperar y ver, soltando un respiro, hay una manera, dijo Kyuubi mientras Naruto se encontraba en su mente para ver al zorro. Kusina. ¿El Kyuubi quiere ayudar a mi bebé? Entrecerrando los ojos, Minato. Eso parece, sospechando, Kusina. Naruto corre un gran peligro con las personas que confiamos porque no darle una oportunidad al Kyuubi, suspirando con resignación, Mito. Y parece que valió la pena si lo que dijo Garou es verdad y además de que está vivo Kusina. Me olvide, me cegó mi furia por el pervertido, cierto que esa parte ya lo vivió, parece que no es tan malo y eso sería... Preguntó Naruto con escepticismo en su voz. Los Toads. Invócate a ti mismo a su montaña. Diles lo que te dijo Jiraiya, le aconsejó Kyuubi con Naruto que parecía inseguro. Shizune. Eso no sé si sería una buena idea, después de todos los sapos son la invocación de Jiraiya, insegura de esa decisión, Minato. Tal vez sea su invocación, pero no le darán la espalda a Naruto una vez que le cuente la verdad, ellos no están contento con Jiraiya Hashirama. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Minato. Yo antes era su invocador, siempre me contaban sus descontentos con Jiraiya Hashirama. Ya veo, pero ¿por qué se muestra sus descontentos? Tobirama. Ya lo has visto, prefiere espiar a las mujeres, ir a burdeles y a emborracharse, me sorprende que no lo hayan expulsado como su invocador Minato. Los sapos son como los perros de los Inuzuka, son extremadamente leal a su invocador no importa si lo hacen pasar vergüenza, ellos seguirán ahí a pesar de todo, pero si ellos tienen que elegir un bando entre un invocador y el otro preferirán al que no le avergüence constantemente Tobirama. Interesante, me hubiese gustado tenerlos como invocación en mi tiempo Minato. De hecho... Kusina lo golpea para que se callara, Kusina. ¿Puedes callarte Mina, Kun? Sonrisa dulce, quiero seguir viendo las aventuras que tendrán mi hijo Minato. Claro Kusina, riendo nerviosamente, XXXXXXXX, ¿no estarán del lado de Jiraiya en sus acciones? ¿Venderme con él? Preguntó Naruto con el zorro negando con la cabeza. Kankuro. Eso mismo me pregunto yo Temari. De hecho, lo hacemos varios de nosotros, pero si su padre dice que ellos no le darán la espalda, solamente queda ver y confiar Gaara. Se están dando cuenta que eso ya pasó, inexpresivo y sus hermanos soltaron una risa nerviosa, si bien el tonto es su invocador principal, no le responden. A pesar de lo que pueda decir en sentido contrario, es todo lo contrario. Sus acciones lo avergüenzan tanto a él como a ellos, pero la diferencia es que al tonto no le importa el hombre, es ciego a las vidas de quienes lo rodean y sus sentimientos. Ya sean amigos o enemigos, no importa. Lo sabes íntimamente con la forma en que el tonto te ha tratado todo este tiempo, dijo Kyuubi. Con Naruto asintiendo desde que el zorro vio sus recuerdos de su tiempo con los Sannin y no estaba impresionado. Minato asintió con lo que dijo el Kyuubi Kurenai. Se presenta como súper pervertido, Jiraiya no tiene vergüenza por nada Karui. Entonces todo lo que escuchamos del Sannin de los sapos es mentira. Alzando una ceja, Yujito. Casi todo, pero en lo pervertido eso es verdad así que voy con los Toads, les cuento lo que ha estado haciendo Jiraiya, lo que dijo, y finalmente les pido que entrenen. Todo el tiempo con la esperanza de que estén de acuerdo conmigo y no con él. ¿Por qué no suena tan simple, incluso cuando lo dije? Preguntó Naruto con Kyuubi sonriendo. Porque no lo es. Aunque estoy seguro de que se pondrán de tu lado, todavía tienen que mantener al tonto fuera del alcance de tu persona. Necesitarían una razón para mantenerlo alejado de la montaña y mantenerte allí al mismo tiempo. Todo sin que él sepa que estás en la montaña. Súmale el hecho, si estás desaparecido por un tiempo suficiente, Jiraiya informará a tu nuevo Hokage, y esto sin duda le causará problemas cuando se sepa, desaparición repentina, dijo Kyuubi con Naruto frunciendo el ceño por un breve momento. Tsunade. El muy infeliz no me informo de nada, cabreada, no es mi problema, dijo Naruto con Kyuubi luciendo sorprendido. Shizune y Tsunade se sorprenden, pero se hacían una idea el por qué, otros no entendían de verdad. Me sorprende que seas tan frío con la mujer en esto. Si no te importa que te pregunte, ¿por qué? Cuestionó Kyuubi con Naruto frunciendo el ceño. Y no, el Kyuubi se refiere a usted, Tsunade, Sama. Tsunade asiente, ¿por qué?
Tsunade. Naruto lo dirá, algo triste poniendo curioso a lo que no sabían a lo que se refería, porque ella es de la familia, respondió Naruto con Kyubi frunciendo el ceño. Sakura. ¿Qué quiere decir con que son familia, Tsunade, Sama? Tsunade. Ve la pantalla, me perdiste, comentó Kyubi. Y no. No eres el único, Shikamaru suelta un problemático, ¿acaso tú sabes de qué se trata, vago? Shikamaru asiente, ¿por qué no nos lo dice? Shikamaru. Es demasiado problemático, pero tú también tendrías que saberlo, eres heredera de un clan, mirándola con aburrimiento, poniendo nerviosa a Ino, ya que ella antes mayormente no le hacía caso a las lecciones que le daba su padre, ya que estaba más centrada en su rivalidad con Sakura por Sasuke. Cuando Ino estaba por decir algo, Tenten la interrumpe, Tenten. Claro, chasqueando los dedos, ustedes tienen la misma sangre, se podría decir que son primos lejanos, ¿no es así? Tsunade asiente y Shikamaru suspira aliviado ya que no quería explicar, Sakura. ¿A qué te refieres? Shikamaru. Se supone que ella sabía todo, después de todo tiene una biblioteca en su cabeza, mirando con fastidio a Sakura, aunque mi padre dijo que quisieron borrar rastro del clan Uzumaki, solamente los herederos de un clan sabemos eso, bueno y parece que Tenten también sabe Tenten. Tsunade-sama es Senju, pero también tiene sangre Uzumaki y Naruto es un Uzumaki, eso quiere decir con son familia, ahora todos lo que no sabían entendieron un poco, Tsunade. Sí, pero no es solo eso Tenten, ¿no? Curiosa, Tsunade. Creo que Naruto lo dirá, si no lo dice te lo digo yo, Tenten asiente, como se habrá enterado, mordiéndose el pulgar, ella es del clan Senju. Por lo que vi en un libro de texto golpeado tirado a la basura una vez, el clan Senju está relacionado con el clan Uzumaki. Somos clanes primos. Incluso la propia abuela de la abuela era una Uzumaki, dijo Naruto con Kyubi entrecerrando los ojos ante el recuerdo de Mito y cómo ella lo encerró hasta que su hija ya no estaba allí. Mito. Parece que todavía me guarda rencor, no lo puedo culpar Tenten. ¿Con qué eso se refería? Tsunade asiente, pero porque nunca lo leí o encontré otro libro parecido Tsunade. Todos los libros sobre el clan Senju y Uzumaki están en mi casa, susurrándole para que la demás aldea no lo escuchen, Kiba. Parece que si está destinado al puesto del Hokage, burla a Neji, su padre es Hokage, su prima lejana es Hokage, quien su abuelo y tío también son Hokages, el puesto se lo tiene más que heredado, ¿no lo crees? Neji. HMP, lo sabremos cuando él se convierta en Hokage, Naruto dijo que nada está escrito si Naruto decide cambiar de destino, por más que su familia sea o haya sido Hokage, Naruto tendrá la última decisión Kiba. Eso puede ser verdad, supongo que tendremos que esperar y ver qué decisión tomará Naruto da. ¿Qué sabía ella? Ella lo selló y nunca miró hacia atrás. ¿Por qué no estaría amargado después de estar sellado dentro de la mujer? Y todo por luchar contra su voluntad. Sin mencionar que fue sellado en el sucesor de Mito, seguido de ser encadenado y crucificado a una pequeña luna. Usado por un Uchiha nuevamente y finalmente sellado una vez más en otro anfitrión para ser usado por su poder sin permiso. Mito. Si definitivamente no lo puedo culpar, ¿en serio encadenaste y crucificaste al Kyubi? Mirando a Kusina, Kusina. Era mejor prevenir, mi sello era más débil que el de usted, ella se encoge de hombro, Tobirama. ¿Qué quiere decir con que fue usado por un Uchiha nuevamente? Pensé que Madara era el único que puede controlarlo Minato. El día en el que nació mi hijo, un enmascarado apareció para liberar al Kyubi en la aldea, me enfrenté al enmascarado, pero logro escapar y luego me enfrenté al Kyubi, donde decidí usar el Shiki Fujin para sellar al Kyubi en Naruto, para que pueda hacerle frente a ese sujeto, llamando la atención de Kiri y Akatsuki, Tobirama. ¿Sabes cómo se llama? Minato. No, pensé que podía ser Madara, pero eso era imposible, él murió hace tiempo, debió ser un Uchiha que se dio por muerto en una misión, lo único que puedo decir es que tenía o tiene un deseo de venganza contra Konoha, pero desconozco el motivo Tsunade. ¿Por qué Hiruzen no me dijo de esto? Frunciendo el ceño, Minato. Eso no sé, podrás preguntarle cuando él venga Shizune. Tsunade, Sama recuerde que cuando él estaba vivo usted no quiso saber nada de Konoha, susurro, Tsunade. Oh, es verdad, bueno pequeños detalles Tobi barra idiota, pensaron Akatsuki lo que no sabían, Nagato. No estaba enterado de eso, algo impresionado, Konan. Te dije que no era buena idea aliarse con él, no me da buena espina Nagato. Bueno nada se puede cambiar, seguiremos con el mismo plan, Konan asiente, Konan. Eso no terminara bien el Bifu, tenía pocas dudas de que la mujer estaría tan tranquila y comprensiva si tuviera que pasar por lo que él hizo. Mito. Ya entendí, pero no se puede cambiar el pasado, irritada por la acusación del Kyubi, así que los vas a fastidiar a ambos.
Uno por descuido de ser un sensei adecuado y el otro por ser un primo lejano descuidado, comentó Kyubi con Naruto asintiendo. Tsunade. Me lo esperaba, suspirando, Shizune. Nada que reprocharle, recibiendo asentimiento de Minato Kushina y Tsunade, ¿no estás de acuerdo? Ella siguió y habló sobre la pérdida de su hermano y amante. Como si fuera el fin del mundo. Pero en el momento en que escucha mi nombre, no se inmuta. Exclamó Naruto con Kyubi pensándolo bien y sorprendió al chico al estar de acuerdo con él. Tienes un punto. Ambos clanes están relacionados en algún momento y sé que el primer Hokage se casó con Mito hace tantos años. Lo que significa que tu nuevo Hokage es parte Uzumaki hasta cierto punto. Algo que ella claramente ha olvidado o no ya se preocupa, dijo Kyubi y Naruto asintió. Shizune. Creo que con tanto alcohol se le ha olvidado, nerviosa viendo, como Mito miraba a Tsunade, quien trataba de ignorarla, lee. Es como dijo Tenten razón de más para hacerla recordar, dijo Naruto con Kyubi sonriendo. Y pensar, quería despedazarte y devorar tus restos mientras me arrancaba los huesos de los dientes, remarcó Kyubi con Naruto fulminante. Matatami. Parece que será el primer humano en caerle bien, Boku. Así que también confiara en los humanos, pensé que Kurama era de los míos, Kokuo. Te recuerdo que Kurama, ni siquiera le da su nombre, en cambio tú sí se lo diste a tu Jinchuriki, Boku. Y este idiota se le olvida, por eso los odios por su estupidez, Kokuo. A ti te molesta que no recuerde tu nombre, hay personas que valen la pena, Matatami. Estaré de acuerdo en eso, esta gatita me cae muy bien, además Kurama no confía en él, dije que podía ser el primer humano en caerle bien, cuando Kurama confíe le dirá su nombre, Gyuki. Estoy contigo Matatami, pero a la vez en contra, no sabes lo irritable que se vuelve de con sus rats, mientras él no cante está todo bien, Kurama. Idiotas, tumbados en sus patas delanteras con los ojos cerrados, escuchando la conversación de sus hermanos, Shukaku. Ya cállense que quiero escuchar y ver, Chounei. Me cuesta decirlo, pero Shukaku tiene razón, no dejan escuchar, es lo único que podemos hacer para pasar el aburrimiento de este lugar, pruébalo. Te daré indigestión durante los próximos 1000 años, amenazó Naruto antes de desaparecer de su mente. Dado quién es tu madre, lo creo, comentó Kyubi con un suspiro sabiendo que la madre del niño era exactamente igual en términos de personalidad. Kushina. ¿Debería tomarlo como una ofensa? Mito. Yo creo que sí Kushina. Bueno no importa, estoy contenta que mi bebé heredara mi personalidad, encogiéndose de hombros, Minato. ¿Entonces lo podríamos dejar rubio? Kushina. No, quiero que también sea pelirrojo al igual que yo Minato. Como tú digas Kushina Kushina. No sé qué te quejas si tú le elegiste el nombre, Minato asiente, el zorro sabía que todo lo que necesitaba el chico era el empujón correcto y tal vez incluso un buen puñetazo en la cara para enviarlo en la dirección correcta. Su madre era igual en muchos aspectos a lo que recordaba de ella cuando aprendía a hacer las cosas. Al final, resultó en un Uzumaki superpoderoso con las habilidades para atravesar 5 edificios, 8 vallas y 2 ventanas. Kushina sonrió orgullosa por su fuerza. El Bijuu lo sabría desde que recordó cómo Kushina le hizo eso a Jiraiya una vez cuando murmuró que estaba engordando cuando estaba embarazada de Naruto. Kushina frunció el ceño al acordarse de ese comentario. Estableció un nuevo récord en lo lejos que una mujer podía golpear a Jiraiya con superfuerza. Uno que Tsunade no había podido romper. Tsunade. TSK, algún día lo superaré, mirando a Kushina, Kushina. ¿Quién será tu saco de práctica? ¿Por qué te recuerdo que Jiraiya no sale vivo de acá? Tsunade se quedó pensando, Tsunade. Algún idiota que me cabree lo suficiente, hay varios en Konoha, esta Danzo, Kakashi, Gai y muchos más Kakashi barra Gai. ¿Qué hicimos nosotros Tsunade, Sama? Confundido y horrorizados, no querían ser muñeco de práctica para Tsunade, Tsunade. Sus competencias a veces dejan destrozo en la aldea o dañan a un civil, ¿es suficiente con eso? Ambos hombres asiente resignado, se pregunta si lograrán vivir de los golpes de Tsunade, Kakashi. Aunque con esa amenaza podría liberarme de Gai y sus competencias por un tiempo, y leer mi Shichaicha tranquilamente, momento ¿quién seguirá con esta obra de arte si Jiraiya muere? Horrorizado porque se le terminara su lectura, oficina de Konoha Hokage. Meses después, Tsunade. Meses tardos en informar, apretando los puños molesta, Shizune. Le recuerdo que Akano nos informó, marcándole una vena a Tsunade que apretó el soporte de la silla hasta romperlo, luego lo siguió la silla, quedando sentada en el suelo, Tsunade. Shizune me daría tu lugar. Viendo a Shizune temblándole una ceja, Shizune. No, porque le daría mi lugar. Abrazando a Tontón, Tsunade.
¿Por qué tú me hiciste enojar más de lo que ya estaba, Shizune? Eso es verdad, pero usted rompió su silla y en eso no tengo nada que ver. Tsunade suspira, Asibama. Ven, Tsunade, siéntate con nosotros, haciéndole una silla con su elemento madera, Tsunade. Es mejor eso a que sentarse en el suelo, pero será incómodo, yendo a donde están su abuelo, XXXXXXXX. ¿Qué quieres decir con Naruto si hay go, Jiraiya? Preguntó Tsunade en un tono furioso e hirviente que significaba la perdición para su compañera de equipo dependiendo de su próxima elección de palabras. Kusina, queremos sangre. Alzando su puño molesto, Minato asiente, quiero decir que se ha ido. Desaparecido. Se lo llevaron. Exclamó Jiraiya mientras veía a Tsunade luciendo aún más enojado. Karui, teniendo un maestro como el cualquiera se habría ido Kurotsuchi. Pensé que era el mejor a la hora de rastrearlo, burla, explicar. Ordenó Tsunade con Jiraiya inquieto un poco. Está bien. Todo comenzó hace unos meses. El mocoso y yo discutimos sobre cosas un día. Se dijeron cosas. Se dijeron palabras. Por cierto, la mayor parte fue culpa suya, explicó Jiraiya mientras Tsunade golpeaba el puño con el puño. Escritorio. Yujito. Tratando de salvar su pellejo Roshi. ¡Qué cobarde salió el Sanin! Varios asintieron, Jiraiya. Concéntrate. ¿Qué pasó? Ordenó Tsunade mientras Jiraiya comenzaba a sudar más. Bueno, después de que me fui para descargar mis frustraciones en otro lugar, volví a nuestro campamento, pero cuando lo hice, él estaba, no allí, respondió Jiraiya, mientras que Tsunade no parecía complacido. Anko, fue a un burdel, me sorprende que no esté enfermo Jiraiya, con la cantidad de tiempo que se la pasa allí Shizune. Quién sabe, nunca se deja revisar para comprobar Kurenai. A lo mejor se cuida Shizune. Tal vez, hasta hacerle un chequeo completo no sabremos y no te preocupó que algo pudiera haberle sucedido cuando no estabas cerca, ¿por qué? Preguntó Tsunade mientras Jiraiya no la miraba a los ojos. Porque no esperaba que abandonara el campamento por varias razones, dijo Jiraiya con la intención asesina de Tsunade en aumento. ¿Cuáles fueron las diversas razones, Jiraiya? Demandó Tsunade mientras Jiraiya soltaba una risita nerviosa. Es curioso, podría haber mencionado a Katsuki, amenazando con perseguirlo para traerlo de regreso a Konoha y convertirlo en un genin de reserva si trataba de huir, y, también podría haber, arremetido violentamente contra él por diciendo algo hiriente, dijo Jiraiya antes de soltar un gemido cuando Tsunade se levantó de su silla y se veía absolutamente asesina. Minato. La verdad duele, cruzándose de brazo molesto, pero me aseguraré que mis golpes duelan más en primer lugar, ¿quién o qué te da la autoridad para amenazar a Naruto y decir que lo colocaría en las reservas Genin? En segundo lugar, ¿por qué en nombre de todo lo bueno y verdadero en este mundo lo golpeaste tan mal que considere dejar su supuesta protección en primer lugar? Demandó Tsunade sabiendo que solo ella tenía ese poder y solo si el chico era extremadamente débil sin mostrar ninguna promesa. Tsunade. El peor error que cometí, pensé que fue una pérdida de tiempo que Naruto estuviese afuera, recordando la pelea de Naruto vs Kakashi, pero resultó mucho peor Shizune. Pero Garou dijo que ganó poder e inteligencia, así que no creo que esté tan mal, estuvo mal que Jiraiya se lo llevara, pero no fue una pérdida de tiempo que estuviera fuera de la aldea, no creo que en Konoha hubiera ganado poder lo que consiguió afuera Tsunade. Tienes razón sobre eso, estoy segura que los consejeros hubieran buscado la manera de joder el entrenamiento de Naruto. Su pelea con Kabuto cuando la reclutó para ser Hokage le mostró a Tsunade que Naruto tenía un enorme potencial. Tsunade. Eso es cierto, por eso fue una decepción la pelea de Naruto vs Kakashi, pero parece que sus maestros son los que no sirvieron para seguir potenciándolo Orochimaru. No puedo negar eso, no cualquiera puede aprender el Rasenganino. Kabuto. ¿No es el chico pelo gris de anteojos que estuvo en los exámenes Chunin hace años atrás? Kiba. Sí, pero ¿por qué pelearon ellos? Shizune. Kabuto, es un subordinado de Orochimaru, pensé que Naruto se los contó. Chouji. Nos contó, al menos algunos de nosotros Shino. Kiba no escuchó por estar jugando con Akamaru, Ino y Sakura le daba igual así que no le hicieron caso, el equipo 9 no se encontraban con nosotros y Hinata no recuerdo si estaba desmayada o fue llamada por su padre, sonrojando a Hinata levemente, Kiba. Creo que estaba desmayada, porque se había desmayado por cierto. Shikamaru. Porque estaba al lado de Naruto y Naruto pegó su frente con el de ella preguntado si estaba enferma porque estaba sonrojada, bostezo, poniendo roja a Hinata que echaba vapor. Kusina mira detenidamente a Hinata para luego negar, Minato quien vio a su esposa sudo, Minato, veo que no la apruebas, ¿puedo saber por qué? Kusina,
No sé, frunciendo el ceño, hay algo que no me gusta, me da como un mala vibra, no fue mi culpa. El mocoso en realidad tuvo el descaro de decir que Minato habría estado mejor aprendiendo con Orochimaru que con todas las personas que conmigo. Que Minato tenía una mayor probabilidad de estar vivo si Orochimaru hubiera sido su sensei y no yo. Como en lo que a mí respecta, el mocoso merecía su paliza. En cuanto a convertirlo en un genin de reserva, pensé que después de dar mi informe oficial sobre él no había aprendido nada conmigo, sucedería. Defendió a Jiraiya mientras Tsunade demostraba una increíble fuerza de voluntad para no golpearlo en la cara. Kusina. Bueno, en eso no se equivoca, Orochimaru tal vez te hubiera entrenado bien, no sé si salvarte de la muerte, pero estoy segura que las cosas hubiesen sido distintas, Anko. En mi opinión los dos son iguales, encogiéndose de hombro, Orochimaru. Oye. Yo a ti sí te enseñé correctamente, ofendido, Anko. Cierto, Orochimaru. Entonces, ¿por qué dices que somos iguales? Cuando yo soy mejor que ese idiota, Anko. Nunca dije que fueran iguales en el tema de los entrenamientos, solamente dije eso porque para mí los dos son unos bastardos, Orochimaru más calmado lo acepta y no la culpa porque la llame así, realmente le da igual pero no le gusta que comparen sus entrenamientos con Jiraiya, él por lo menos lo entrena y no anda alardeando, Kurenai. ¿Entonces aceptas que Orochimaru es mejor entrenando? Alzando una ceja, Anko. Que sea un traidor no quiere decir que fue un mal sensei, encogiéndose de hombro, Asuma. Buen punto, ¿y qué hiciste o dijiste que resultó en que él dijera esas cosas? ¿Y qué te hizo pensar que tu recomendación por sí sola ameritaría que lo colocaran en las reservas genin? Preguntó Tsunade con Jiraiya frunciendo el ceño y mirando hacia otro lado. Kusina. Un pésimo entrenamiento, eso fue lo que pasó, bufó Kurenai. Solamente por su título de Sanin, debe ser por eso creía que Tsunade-sama le haría caso a Anko. Sí, es probable que haya pensado eso, no hice nada. Fue el mocoso. Quiero decir, todo lo que hizo en este viaje fue quejarse y quejarse de su entrenamiento, dijo Jiraiya mientras Tsunade entrecerraba los ojos aún más. Tobirama. Y tenía todo el derecho en quejarse, era una mierda el entrenamiento que tenía, si no quería entrenarlo lo hubiese dejado en la aldea o lo hubiese dicho y no habría tantos problemas. ¿Y en qué lo entrenaste exactamente? Preguntó Tsunade con curiosidad. Bueno, esto y aquello. Centrándome en dibujar en el chakra de Kyubi. Y ya sabes, cosas. Explicó Jiraiya débilmente mientras Tsunade marchaba hacia él y miraba al hombre muerto a los ojos. Ah, con eso quiere decir que nada lo entreno, Mei. Lo dijo todo sin decir nada, sé específico, Jiraiya. ¿Qué cosas le enseñaste? Demandó Tsunade mientras Jiraiya lentamente retrocedía a varios pasos. Lo básico. El niño necesitaba saber lo básico. Así que traté de enseñárselo. Estaba fallando y bastante miserablemente también. Quiero decir, ¿cómo podría un genin no manejar el entrenamiento de control de chakra basado en genin que le di? ¿Está más allá de mí? Dijo Jiraiya mientras la ceja de Tsunade ahora se movía violentamente. Yujito. No sé, será porque es un Jinchuriki que normalmente tenemos más chakra que los demás, sarcasmo, Samui. O será porque proviene de un clan que tiene una gran cantidad de chakra desde que son niños, sarcasmo, Kurotsuchi. Lo vuelvo a preguntar, ¿en serio es un Sanin? Onoki. Es un Sanin, pero ese puesto es algo que él tendría que perder, Mei. Estoy de acuerdo, Tsuchikage, Tono, por lo menos los otros hacen respetar sus puestos un poco, ah. Creo que entre nosotros podemos destituirlo y señalar a alguien más que esté capacitado, ese puesto fue dado por Anzo cuando se enfrentaron a él, Mei. Eso me parece razonable, pero no sé si podemos destituirlo sin que estén los daimyo de cada aldea para que sea oficial Tsunade. Y esta vez será la última vez que estemos juntos, por lo que hacer una reunión luego será casi imposible con todos los problemas que tenemos, Gaara. Supongo que podemos esperar a que Garo venga y pedirle si puede traer cada daimyo para hacerlo oficial la destitución de Jiraiya como Sanin. Los demás Kages asienten estando de acuerdo, Mei. Eso me parece razonable, Jiraiya, ¿te escuchas cuando hablas? Mucho menos piensas. Dijiste que estabas entrenando a Naruto como si tuviera reservas de nivel de genin. Ejercicios destinados a genin con chakra de nivel de genin o un poco más alto, dijo Tsunade lentamente como si estuviera hablando a alguien que no está todo en la cabeza. Kusina. Creo que tiene solamente aire en su cabeza, molesta. Recuérdame por qué se volvió alguien respetado. Viendo a su esposo, Minato, sobrevivir contra Anzo, por el poder que poseía en ese tiempo y sobre todo por la profecía Kiba. Poder. Confundido, estaban hablando peste de Jiraiya, pero dicen que poseía un gran poder Minato.
Que sea una mierda para entrenar a sus estudiantes no le quita que tenías habilidades, por algo sobrevivió contra Anzo Kiba. Oh, ahora entiendo, ¿Silo? Preguntó Jiraiya confundido. Estamos hablando de Naruto. No de Kiba. No de Shikamaru. No de Sakura. Ni siquiera de ese idiota de Uchiha. Estamos hablando de Naruto. El chico cuyos niveles de chakra están por encima de los de un Kage. Se supone que debe hacer los ejercicios de Genin con la cantidad de chakra que recorre su cuerpo. Demandó Tsunade con Jiraiya luciendo como una bombilla encendida en su cabeza. Kiba. Me sentiría ofendido, pero Naruto sí posee más chakra que todos nosotros, refiriéndose a sus compañeros, que ellos asintieron, Iruka. ¿Será por eso que no podía realizar el Bunshin? Si es por eso, ahora veo cuál era el verdadero problema por el que le salían mal, recordando cuando Naruto intentaba hacer el Bunshin y le salían pésimas, oh. Bueno, cuando se pone como que, yo, mierda, dijo Jiraiya, mientras sintiendo un poco culpable y estúpido ahora. Y no, ahora se siente culpable. No le importó cuando golpeó a Naruto Temari. Tampoco cuando Naruto le dijo que le dolía cuando utilizaba el poder del Kyubi Kankudo. Entonces esto debe ser solamente un acto. ¿Que más has hecho, Jiraiya? Preguntó Tsunade, ya que sabía que había más cosas que el tonto no le estaba contando. Bueno, nos enfocamos en tratar de extraer el chakra del Kyubi, pero el chico se quejó todo el tiempo. Dijo: duele, tengo dolor, y mi cuerpo se siente como si estuviera siendo desgarrado como un quejido. Bebé, dijo Jiraiya antes de que Tsunade lo agarrara rápidamente por la camisa y lo acercara al punto donde sus cabezas casi se tocaban. Kusina, golpéalo, rómpele algunos huesos, cástralo, pero hazle algo pero que haya sangre, sonriendo siniestramente, Mito. Kusina, tranquilízate, además eso se lo puede hacer tú cuando ellos vengan, Kusina. Eso es verdad, pero eso no quita el hecho de que me gustaría verlo sufrir, Idan. Esa mujer me agrada, viendo cómo pedía sangre, eso es porque el zorro estaba luchando contra la foca, idiota. ¿De verdad esperabas que Bijuu dejara que Naruto tomara el poder por la fuerza? Cuestionó Tsunade enojado. Bueno, ¿sí? ¿Qué, el sello no permite que Naruto obligue al zorro a someterse y tome su poder para sí mismo? Preguntó Jiraiya con Tsunade dejando escapar un ruido como si estuviera lidiando con un completo idiota y quisiera llorar por lo estúpido que estaba siendo. Ah, ¿no se supone que es un maestro del sellado? Tendría que saber eso, Matatabi. Por si tenías algunas dudas, gatita, ella lo terminó de confirmar. Yujito solamente asiente, Mito. Vaya, maestro te quedo, es una vergüenza para nuestro clan, que supuestamente él sea un maestro del sellado, Kusina. O los otros deben ser más patético, Mito, Sama Mito. Tal vez sean las dos cosas, suspirando, espero que tu hijo sí sea un maestro verdadero con el sellado Minato. Supongo que es difícil saberlo cuando no creo que nadie quede para enseñarle, Mito gruñó por lo bajo, no, idiota. Si hubieras repasado las notas que Minato dejó atrás, sabrías que ese no era el propósito del sello. Y el hecho de que ni siquiera te hayas dado cuenta de esto o examines el sello por ti mismo demuestra lo idiota que eres. Realmente lo eres. Peor aún, ¿no se supone que eres un maestro de sellos? ¿Qué te poseyó para hacer las cosas de una manera tan imprudente? ¿Por qué no investigar cómo los Jinchūriki Iwakumo recurrieron al poder del Bijuu antes de intentar algo? ¿De esa magnitud? Preguntó Tsunade mientras Jiraiya se veía nervioso. Yujito. Nosotros nos llevamos bien con ellos, así que no hay mucho problema, ve asiente, ve. Dos tiene razón, ella y yo tenemos buenas relaciones con nuestro Bijuu, no sé cómo será con 4 y 5 Roshi. Nuestra relación es neutra, nosotros no tenemos las relaciones de amigos que ustedes tienen con sus Bijuus, Ana siente, pero él se lleva mejor con su Bijuu que Roshi con el suyo, pero es igual, ellos te dieron de buenas ganas su poder, los otros Jinchūrikis asienten, vamos Tsunade y me. No tuve tiempo para eso. 3 años pasan bastante rápido. Tuve que improvisar. Además, el mocoso debería haber tomado el dolor. Atraviesa el dolor para hacerte más fuerte, dijo Jiraiya antes de ser arrojado contra la pared. Kurotsuchi. Pero no dice de eso cuando tiene que ir a burdeles o noki. ¿Acaso estás defendiendo a uno de Konoha? Frunciendo el ceño, Kurotsuchi. No te lo tomes así, abuelo, pero me pongo en el lugar del rubio, si tuviera un maestro así sería igual o noki. Ya veo, maldita sea. ¿No te das cuenta de que tu método de entrenamiento estaba poniendo en riesgo su salud? ¿Incluso te preocupas por él? Preguntó Tsunade mientras caminaba hacia él. ¿La verdad? No, no lo sé, dijo Jiraiya con seriedad, lo que hizo que Tsunade se detuviera en seco. ¿Qué? ¿Por qué? Es el hijo de Minato. Exclamó Tsunade mientras Jiraiya hacía una mueca.
Y no, eso sería una gran sorpresa si no nos enterábamos antes, Tenten. Aún así, sigue siendo algo sorprendente que Naruto sea hijo del cuarto y de Kusina-sama. Los que no sabían asienten, xxxxxxx. Naruto tal vez el hijo de mi difunto alumno, pero el niño no tiene el talento. Incluso si mi forma de enseñarle fuera, de alguna manera, el potencial debería haberse mostrado fácilmente, comentó Jiraiya con amargura ya que esperaba hacerlo. Consiga otro prodigio fácil para un estudiante. Minato. Como si fuera que me enseño correctamente, bufó molesto, quizás tu forma de entrenarlo fue incorrecta. O quizás fue la falta de entrenamiento, dijo Tsunade en tono acusador. Karui. En realidad fueron las dos cosas, Maui. ¿Estoy de acuerdo con eso? ¿Crees que haría eso? Preguntó Jiraiya mientras sudaba mentalmente ya que lo había hecho y lo hizo sin temor a ser atrapado. Tsunade. Maldito bastardo, y aún así se queja de que Naruto no muestre nivel Gaara. El cinismo que tiene de quejarse de Naruto. Te conozco, Jiraiya. Durante años. Incluso si no nos hemos visto en más de una década, sé cómo piensas. Te preocupas más por espiar a las mujeres que por entrenar a un estudiante para que alcance su máximo potencial. Lo hiciste con tu primer y único equipo Genin, lo hiciste con Minato, y lo hiciste de nuevo con Naruto, dijo Tsunade mientras Jiraiya fruncía el ceño ante sus palabras. Tobirama. Sabiendo eso y aún así lo dejaste que se lo llevara Tsunade. Pensé que podía contar con él porque era hijo de Minato, pero me equivoqué. No hay nada que pueda hacer ahora, solamente pedirle perdón a Naruto. Kunado, despierte. No hubo nada de malo en mi entrenamiento del cuarto, respondió Jiraiya enojado. Minato. Entrenamiento. Ja, como si fuese que me enseñó algo, maldito bastardo. Yo le terminé enseñando algunas cosas, molesto e irónico, ¿o no? Vi tu método de entrenamiento una vez con Minato. Literalmente arrojaste todo tipo de material en su regazo, le dijiste que lo estudiara y te fuiste a mirar a las mujeres en las aguas termales durante las próximas horas. Cada cosa nueva que aprendía, la copiabas y la jugabas como si su habilidad para aprender también fuera gracias a tus supuestas enseñanzas. Eras y eres una sanguijuela, Jiraiya. Todo lo que Minato aprendió, lo absorbiste después, e hizo parecer a todos los que te creerían remotamente que lo que aprendió fue enseñado por tu culo pervertido, dijo Tsunade mientras Jiraiya fruncía el ceño. Onoki. Vaya, el Namikaze no mintió cuando dijo que le dejabas las cosas para que lo estudiara el solo Minato. No servía de nada mentir de todas maneras, no ganaba ni perdía nada. Tsuchikage, tono Maui. Qué descarado el de ese sujeto, mirar que quedarse con todo el crédito de algo que no hizo a Asibama. Tú y el chico le dijeron lo mismo, que es una sanguijuela, la diferencia es que el chico se refería con su dinero y tú con su entrenamiento, mirando a Tsunade divertida. Es una verdadera lástima en lo que se convirtió Konoha. Espero de todo corazón que tú puedas cambiarla para mejor, decaído, Tsunade. ¿Cómo te enteraste que soy Hokage? Mito. Garou nos dijo, cuando nos enteramos, lo primero que Asirama preguntó es cómo estaba la aldea, divertida, Tsunade. Oye abuelo, ¿qué significa eso? Asirama. ¿Tú por qué crees que lo pregunté? Tsunade alza una ceja confundida, eres mi primera nieta por lo tanto te malcrié mucho y sé que de alguna manera te hice adictas a los juegos, pensé que la aldea podía quedar en quiebra. Tsunade. Me ofendes mucho, pero te lo puedo aceptar porque tienes razón en que me gusta juego Shizune. Se podría decir que el papeleo nos está salvando de que la aldea no quede en quiebra, jejeje. Tsunade. Oye Shizune. Eso estaba de más, algunos miraban divertidos la interacción, ¿y? Si funcionó para Minato, debería haber funcionado para su mocoso. Pero él no tiene el potencial. Siempre poniendo excusas sobre cómo sus maestros en la academia lo sabotearon, cómo Ataque no le enseñó nada y cómo yo pasa más tiempo espiando a las mujeres en lugar de entrenarlo, comentó Jiraiya antes de ponerse pálido y ver la mirada enojada que Tsunade le estaba dando. Minato mira decepcionado a Kakashi, quien trataba de ocultarse en su libro. Minato. Supongo que cometí un error al morir y salvar a Konoha, tendría que haber dejado que el Kyuubi la destruyera Kiba. Espera un momento, sé que Naruto no tenía un entrenamiento adecuado, pero ni siquiera fue entrenado. Shino. Eso explica por qué te gano de esa manera. Kiba hace una mueca de asco y los que presenciaron la pelea pusieron una sonrisa divertida, Kurenai. Dejando el lado de la pelea de Naruto vs Kiba, eso fue irresponsable de tu parte Kakashi, mandar a tus alumnos a los exámenes Chunin cuando no tiene un entrenamiento adecuado Gai. Y a mí me recriminaste cuando le enseñé esa técnica a Lee, cuando tú ni siquiera lo entrenaste. Eso es mucho peor, que hubiese pasado si tus alumnos morían en el bosque Asuma.
Ellos tienen razón, Kakashi, fue irresponsable de tu parte, no lo hubieses aprobado si no estás listo para ser un sensei o lo hubieses hablado con la barra el Hokage. Kakashi decidió ignorarlos, entonces estabas descuidando su entrenamiento. Hiciste lo mismo que hiciste con Minato. Le diste cosas complejas para aprender y dejaste a Naruto solo, acusó Tsunade con Jiraiya frunciendo el ceño nuevamente. No iba a tomar su mano Tsunade. Todo lo que el mocoso necesitaba hacer era crecer y esforzarse en su entrenamiento como lo hizo Minato, dijo Jiraiya mientras Tsunade negaba con la cabeza. ¿Realmente eres ciego, Jiraiya? Miras a Naruto y ves un Minato en miniatura. Esperas otro prodigio en el que pongas un mínimo esfuerzo en el entrenamiento del estudiante. Déjalos hacer todo el trabajo sabiendo que avanzarán y cosecharás las recompensas. No tienes vergüenza. Tsunade respondió. Kurotsuchi. Como una simple sanguijuela, la verdad que ha sido muy decepcionante el Sannin Konan. ¿Habría pasado eso mismo si Yahiko no moría? ¿Ir diciendo a todo el mundo que entrenó a los liberadores de Ame? Llenándose más de gloria que no le corresponde, frunciendo el ceño, Nagato. Es posible, ya sabemos cómo es la verdadera cara de Sensei, en caso de que nos reconozca cuando venga lo ignoraremos, Konan asiente. ¡No! ¿No lo entiendes, Tsunade? La vergüenza es para los débiles. No tengo ninguna. ¿Por qué crees que miro a las mujeres sin temor a ser golpeadas por ellas? ¿Por qué voy a los burdeles? ¿Alardeando de que soy un superpervertido? Preguntó Jiraiya mientras Tsunade regresaba a su escritorio y fruncía aún más el ceño. Tobirama, tener vergüenza no significa que sea débil, simplemente significa que no eres una bestia, Mito. No tiene ni un poco de moralidad Mei. Solamente falta que haya violado, porque quedó claro que nada le da vergüenza a Tsunade. Si llego a violar a alguna mujer, me aseguraré de castrarlo sin anestesia a mujeres. Nosotras la ayudaremos. La vergüenza nos permite mantener nuestra moral, Jiraiya. Si bien somos shinobi y ninja con sangre en nuestras manos, me gustaría pensar que podemos aferrarnos a algo cercano a lo personal en el que no nos cruzamos, dijo Tsunade con Jiraiya agitando sus palabras. Apagado. Asibama. Así es Tsunade, eso es lo que nos diferencia de una bestia, estás empezando a sonar como el mocoso. Ya era bastante malo que se quejara y arrojara excusas por su incapacidad para hacer la mitad del material que puse en su regazo, comentó Jiraiya con Tsunade entrecerrando los ojos. ¿Y si te dijera que esas supuestas excusas son ciertas? Preguntó Tsunade antes de sacar una carpeta enorme que contenía los registros académicos de Naruto. Kiba, ¿todo es verdad? ¿Los maestros que teníamos si sabotearon a Naruto? Incrédulo, al igual que la mayoría no se creían que sabotearían a un alumno, excepto por Rosian, ellos se hacían una idea del por qué ya que pasaron por lo mismo en Iwa, Tsunade. Sí, pensé que Jiraiya podía hacerlo seguir adelante, pero claro el idiota prefería ir a burdeles que entrenar correctamente a alguien, cruzándose de brazo molesta. ¿Qué es esto? Preguntó Jiraiya con curiosidad. Lee. Y ver que tu fracaso para un estudiante no siempre fue un fracaso. En realidad, fue muy inteligente. Prodigio inteligente, dijo Tsunade mientras veía a Jiraiya leyendo algunos papeles frente a él. Sakura, ¿entonces era verdad lo que ustedes decían? Viendo a Shino y Shikamaru, Shino, les dijimos ustedes lo ignoraron, por eso nunca lo vieron Chouji. ¿Entonces ahora averiguaremos qué fue lo que pasó para que se volviera idiota? Confundido, Shikamaru. Solo si Tsunade-sama lo dice nos enteraremos. ¿Fue entonces cuando empezó la academia? Preguntó Jiraiya con Tsunade asintiendo. Sí. Naruto intentó con todas sus fuerzas demostrar lo inteligente que era al principio para todos. Desde las primeras páginas, se puede decir que la brillantez de Minato fue fuerte en él al principio de la academia, dijo Tsunade mientras Jiraiya fruncía el ceño. ¿Qué pasó? Sus calificaciones muestran que están disminuyendo con los años, comentó Jiraiya mientras hojeaba los papeles. ¿Qué crees que pasó, estúpido? Las palizas de los aldeanos cuando se corrió la voz de que en realidad era inteligente. Los golpes en la cabeza y la regeneración del cerebro de la forma en que lo hizo gracias al Bijú en él hicieron que su cerebro cambiara en términos de pensamiento. Sin mencionar que los maestros de la academia lo sabotearon, lo pusieron en palos con niños, a quienes se les dijo que hicieran todo lo posible con él y lo golpearan hasta sangrar. Cuando los niños no hicieron eso, fueron los instructores de la academia. Uno de esos vacas casi le saca un ojo por un lanzamiento accidental de un shuriken durante una sesión de práctica. Sin mencionar que no había nadie cerca para enseñarle a Naruto nada apropiado.
En resumen, esta aldea envenenada el cerebro del pobre chico, y lo hizo pasar de brillante a estúpido cuando tenía 10 años. Si hubieras estado en la vida del Gaki, lo sabrías y tendrías la oportunidad de evitar que sucediera, dijo Tsunade, aunque era igual de culpable considerando que el mocoso era familia por parte de su abuela. Kushina y Minato elevaron más su chakra que hacía que los demás les costaran respirar correctamente, sus compañeros y algunos sensei estaban sorprendidos. Mito. Rompieron mis sellos como si nada, impresionada, aunque sea nuevo falta darle algunos retoques, pero aún así me impresionan que sean capaz de romperlo así. Bama. Esa no es la aldea que cree, es una vergüenza Tobirama. ¿Por qué Hiruzen no lo evitó? Molesto por el trato a un miembro de Konoha, Tsunade. Estoy segura que mi contraparte lo dirá Yuhito. ¿En Konoha tratan así a sus Jinchurikis? Gaara. Naruto no merece seguir viviendo en esa aldea, no después de lo que ellos le hicieron, molesto, Kushina. Estoy de acuerdo con eso, una vez que Naruto despierte le diré que no merece volver a Konoha, sus amigos se preocuparon de que Naruto se vaya de Konoha, ellos entienden por qué, pero aún así no le gustaría que se fuera de la aldea, Minato mira seriamente a Kakashi, pero decide calmarse un poco, Minato. Si estuviera vivo, me aseguraría de destruir a esa asquerosa aldea que una vez protegí, sorprendiendo a los de Konoha y ganando una sonrisa en Onoki, quita esa sonrisa Onoki, si no quieres que te mate en estos momentos, Onoki frunció el ceño, pero no dijo nada, tiene todo en contra, ah. Lo trataré de convencer a que se unan a nosotros, tener a otro Jinchuriki con nosotros sería beneficioso, además el chico no es malo si es como su padre será interesante tenerlo ve. ¿Te gustaría tener una carrera con él? Ah. Si es como su padre de velos, Shimabui. Sería interesante tenerlo con nosotros, además el chico es lindo si él quiere que reviva al clan Uzumaki se podría casar con varias mujeres Kushina. Me aseguraré que no se una a Kuno, escuchando su conversación, ¿por qué sensei no corrigió esto? Preguntó Jiraiya con Tsunade suspirando. ¿Por qué temía la brillantez de Naruto? Temía que Naruto se convirtiera en el próximo Orochimaru. O en el próximo Itachi. La única diferencia real es que Naruto posiblemente encuentre una manera de usar el chakra de Kyubi, pero en Konoha por todos los años de abuso que esta aldea le hizo pasar, entonces sensei lo dejó pasar. Preferiría que Naruto fuera un Jinchuriki tonto capaz de luchar por la aldea antes que uno inteligente que posiblemente se volviera un pícaro y desatara su bien merecida ira contra Konoha, dijo Tsunade mientras Jiraiya suspiró. Tobirama, ese idiota. Solamente por eso permitió tal abuso, porque no detuvo a su estudiante cuando tenía la oportunidad, es más porque lo dejó escapar, ¿y quién diablos es Itachi? Kisame. Ahí te hablan Itachi, divertido, Itachi. SHHH. Tobirama, Sama no es un juego, me matará en unos segundos, dejémoslos así Tsunade. Itachi Uchiha, es un renegado que mató a su clan, se dice en los informes que fue para probar sus habilidades Itachi. Me dieron la misión de matar al clan no es mi culpa, ellos lo prefirieron así, frunciendo el ceño, recordando al sacrificio de Shisui, Tobirama. No sé si estar feliz que los Uchihas murieron o preocupado de que haya un Uchiha bastante poderoso capaz de eliminar a su propio clan, buenos dos Uchihas poderosos, qué problema no es de extrañar que corriera. Mi golpiza empeoró las cosas, dijo Jiraiya mientras Tsunade lo fulminaba con la mirada. No deberías haberlo golpeado en absoluto. No me importa lo que te dijo Jiraiya. El hecho es que probablemente te lo merecías. Honestamente, ¿arrojarlo a un barranco para obligarlo a invocar el chakra del zorro? ¿Qué te poseyó para ponerlo en una sentencia de muerte casi garantizada como esa? Demandó Tsunade con Jiraiya suspiró de nuevo. Kushina y Minato estaban más que furiosos, sus compañeros estaban sorprendidos al igual que algunas personas de otra aldea, Nagato. El chico ha sufrido mucho, conoce el dolor Konan. Si Nagato, conoce el dolor junto como nosotros, ¿acaso piensas reclutarlo? Sarcasmo, Nagato. Si no tuviera al Kyubi tal vez, sería dependiendo de sus habilidades, Konan niega, de Deidara. Vamos tiene que estar bromeando líder, es un mocoso, además que de tantas golpizas lo volvieron idiota, tendríamos que tenerlo cuidando en cada misión Itan. La rubia tiene razón, nosotros no somos una guardería, para estar cuidándolo Nagato. Sería dependiendo de sus habilidades y si no fuera un Jinchuriki, eso no quiere decir que la aceptaré así sin que tenga un entrenamiento, ¿de qué nos servirías un ninja así en nuestro grupo? Sus compañeros asintieron más satisfecho, estaba frustrado, de acuerdo. En ese momento, lo quería fuera de mi cabello. Solo entrené al mocoso porque pensé que fallaría y podría volver a mi investigación. Pero él siguió molestándome a mí y a su invocación. De los Toads no estaba llegando a ninguna parte.
así que pensé que una situación de vida o muerte sería la manera perfecta para que Naruto desbloqueara el poder de Bijuu, dijo Jiraiya mientras Tsunade entrecerraba los ojos. ¿Y si muriera? ¿Y si no desbloqueara su poder Jiraiya? Preguntó Tsunade con Jiraiya encogiéndose de hombros sin corazón. Luego murió. No habría lastimado a nadie. La mitad Minato sellada en Naruto no puede regresar sin la otra mitad sellada en el vientre del Shinigami mientras está atada al alma de mi difunto estudiante. Cuando el mocoso murió por la caída, el zorro permanecería muerto y nadie en la aldea derramaría una lágrima. Todos ganan, dijo Jiraiya despiadadamente. Minato, idiota, de toda manera reviviría, no tiene nada que ver con que una mitad esté conmigo, furioso, Ino. No puedo creer que sea así de frío con un compañero de Konoha y encima su estudiante, incrédula al igual que todos los de Konoha, Kiba. Realmente no sé si Jiraiya debería seguir siendo un ninja de Konoha Shino. Sea o no un ninja lo decidirá Tsunade, Sama, pero es cierto, no podemos confiar ni en nuestros compañeros si son como Jiraiya o Noki. La desconfianza se está formando en Konoha, las cosas estarán tensos que se atacarán entre ellos, y desaparecerán de nuestra vida, feliz, Kurotsuchi. ¿En qué piensas, abuelo? Onoki. Nada importante, Kurotsuchi. Si tú lo dices, dudosa, estás siendo bastante frío con el único hijo de tu estudiante, comentó Tsunade mientras Jiraiya rechazaba sus palabras e ignoraba la creciente intención asesina que venía de la mujer. ¿Qué? ¿Se supone que debo poner la cara feliz ante la mención del hijo de Minato? No mimo a los niños, Tsunade. No importa quiénes son o de dónde vienen. Solo me preocupan los resultados. Si el mocoso de Minato no puede producirlos por cualquier razón, ya sean reales o inventados, entonces el niño puede morir en una zanja por lo que me importa, siempre que los Akatsuki no lleguen a él primero para extraer el Kyuubi, dijo. Jiraiya mientras Tsunade finalmente lo perdió y le arrojó un pisapapeles, que apenas esquivó. Mito. Claro que no le importaría si no le da el prestigio que él quiere, si robaría el crédito de todas maneras, espero que el chico lo ponga en su lugar, frunciendo el ceño, Kusina. Yo también lo estoy esperando fuera. Sal y no vuelvas, Jiraiya. Fuera de Konoha. No te detengas a mirar a las mujeres. No hay paradas en el barrio rojo. Lárgate del pueblo. Jodidamente ahora. Exclamó una muy enojada Tsunade y parecía lista para arrojarle su escritorio. Y con su superfuerza, muy bien podría hacerlo. ¿Qué? ¿Me estás desterrando de Konoha? Preguntó Jiraiya mientras Tsunade se acercaba a él. No. Vas a una misión. Clasificación S, pero pago cero ya que puedes permitirte hacerlo gratis, dijo Tsunade con una mirada malvada en sus ojos. Kusina, es un castigo muy leve, puchero, pero no importa, yo haré justicia por mi hijo, cuando esos malditos desgraciados vengan acá, ¿qué? Clasificación S y pago cero. Cuestionó Jiraiya con Tsunade asintiendo. Sí. Vas a encontrar a Naruto. Lo encontrarás, pero no lo traerás de vuelta. ¡No! Lo que sea que esté haciendo, está destinado a hacerse más fuerte. Cuando lo encuentres, quiero que te pongas de rodillas y manos. Jiraiya. Ponte de rodillas y pídele perdón por tus acciones, dijo Tsunade con Jiraiya luciendo lívido. ¿Qué? ¿Rogar? A él. Por perdón. ¿Has perdido la cabeza? Preguntó Jiraiya antes de que Tsunade lo agarrara por el cuello y lo golpeara contra la pared más cercana. Kusina. Sigue siendo un castigo leve, además que no lo hará, es un maldito bastardo. ¿Harás esto, Jiraiya? Lo has hecho daño en múltiples niveles. Tanto profesional como personalmente. ¿Pensaste que no haría un seguimiento de tus movimientos cuando acepté dejar que Naruto viajara contigo? Mover. Cada acción. Cada cosa horrible que hiciste cuando viajabas. Sé todo sobre cómo estás gastando el dinero de Naruto en tus vicios. Sé que no lo has estado entrenando para luchar contra Akatsuki como dijiste que harías. ¿Y el entrenamiento para utilizar el chakra de Kyuubi? ¿No le enseñaste nada más? ¿Intentaste siquiera pensar en esa posibilidad? Dijo Tsunade con Jiraiya burlándose. Tsunade, como no lo pensé antes, confié demasiado en ese idiota, por supuesto que sí. Pensé que le enseñaría cómo usar el chakra de Kyuubi cuando viaja y él aprende casi todo lo demás aquí en Konoha, supuso Jiraiya como si fuera la cosa más fácil del mundo. Yujito, manera de enseñar a utilizarlo, sarcasmo, es más que seguro que podría controlarlo mejor solo que con él como ayuda Matatabi. Lo dudo, gatita, el chakra del Kyuubi es más corrosivo, necesitaría ayuda para poder controlarlo, ¿es eso o que el Kyuubi cediera su chakra de buena gana? Cosa que dudo mucho que pase, excepto que no le enseñaste cómo usarlo correctamente, Jiraiya.
Pusiste en riesgo su salud. Su vida en riesgo. ¿Y para qué? Así que podrías pasar la mayor parte de tus días bebiendo y prostituyendo mientras ignoras a tu estudiante que está ansioso por aprender. ¿Sabes cuántas leyendas del mundo saltarían ante la oportunidad de tener un estudiante así? Y debido a tus acciones, Naruto salió de la reserva y del mapa donde cualquiera podría encontrarlo, dijo Tsunade con Jiraiya mirando a otro lado. Tobirama. Eso es verdad, el chico tiene potencial, si hubiera nacido cuando yo estaba vivo, le hubiese enseñado muchas cosas y posiblemente a él lo hubiese elegido como Hokage. El mocoso volverá. Volverá arrastrándose con nosotros muy pronto y me suplicará perdón. No al revés. Verás a Tsunade, dijo Jiraiya mientras Tsunade se veía escéptico. Idan, eso no pasará, pero es bueno que tenga ese autoestima, son mejores a la hora de romper. ¿Intentaste convocarlo a la inversa con los Toads? Preguntó Tsunade finalmente. Fui con ellos. No estaban exactamente felices conmigo, comentó Jiraiya mientras su mente iba al recuerdo de los Toads mirándolo con furia. Minato, tal vez los primeros años estuvieron felices contigo, después no es más que decepción, pero lo ocultaban bien. Flashback Mount Miboku, 2 semanas después de la desaparición de Naruto. ¿Qué quieres decir con que no me ayudarás a localizar al mocoso? Preguntó Jiraiya mientras miraba a Gamabunta, Ka, Mai y los otros Toads en la habitación. Y ninguno de ellos parecía feliz. El hecho de que se haya ido sin que te hayas dado cuenta después de todo este tiempo y que no haya venido antes solo demuestra que nuestra decisión fue correcta, dijo Fukasaku con firmeza. Minato te confió el Gaki. Sin embargo, escupes tus deberes para con él y el chico. ¿Y para qué? Para que puedas escribir obscenidades. Cuestionó Shima enojado. Kurenai. Unos libros de mierda, que solamente los idiotas y pervertidos leen, y que no son capaces de salir con una mujer, viendo a Kurenai, Kakashi. ¿Dijiste algo, Kurenai? Kurenai frunció el ceño y le temblaba en una ceja molesta. Anko decidió burlarse de Kakashi, Anko. No, de hecho, Gai me dijo que tú junto a Kotetsu e Izumo tuvieron sexo, pero como no lo negaste parece que fue verdad. Ahora entiendo por qué no le has hecho caso a una mujer, mirando a Gai para que no diga nada y los demás tratan de ocultar una sonrisa, Kakashi. Eso nunca pasó. Anko. Pero como no lo negaste antes, quedó como cierto, lástima por ti. Tal vez si hubiese puesto atención a lo que decimos se hubiera podido evitar, Kusina. Ahora entiendo por qué no quería a la pobre de Rin. Claro, si bateaba para el otro bando, es una verdadera lástima, que se fue amando a alguien de Kakashi. Kusina, Sama, eso no es verdad, por favor Minato, Sensei, dígale Minato. ¿Escuchas algo, Kusina, Chan, haciéndose el desentendido, Kusina? Nada, Minato-kun, dejando en silencio a Kakashi y sus amigos barra compañeros estallaron en risa, Anko. Qué lástima, bueno dile adiós a las chicas, claro si es que alguien te interesaba, Kakashi. Eso no pasó, fue Kurenai quien habló diciendo, Anko lo interrumpió, Anko. Lo sabemos, tratas de ocultarlo, pero de nada sirve, todo quedó claro, ahora ¿por qué no seguimos viendo, burlándose, Kusina? Una perfecta venganza, pero eso no quedará así, al igual que Jiraiya tú también sufrirás, Kakashi, y te atacaré donde más te duele, en la muerte de Obito y Rin para que sufras, maldito infeliz. Oye. Lo que hago cuando se trata de mis supuestas responsabilidades con mi fracaso de ahijado es mi elección y solo mía. No tienes derecho a juzgarme por esto. Protestó Jiraiya con Gamabunta adelantando una mano palmeada gigante. Incorrecto. Hiciste que firmara nuestro contrato. Ahora es parte de nuestro clan. No puedes hacer nada que ponga en riesgo su salud a menos que lo consideremos necesario. Tu tiempo con Naruto te ha dejado con ganas, declaró Gamabunta con Jiraiya frunciendo el ceño al gigante. Sapo. Veo que te lo contó todo antes de huir. Típico, murmuró Jiraiya y recibió un golpe en la cabeza con el bastón de Fukasaku. No sé qué se te pasó por la cabeza ser tan cruel con el chico, Jiraiya, pero se acaba ahora. No lo permitiremos. El chico Naruto vino a nosotros. Nos contó todo lo que hiciste con este pequeño viaje de entrenamiento tuyo hasta ahora y nos cerramos para pensar cómo habría sido el tiempo restante para él. Como tal, decidimos llevarlo a un lugar seguro para que pueda entrenar adecuadamente y estar listo para enfrentar a Uchiha y Orochimaru en caso de ver a eso, dijo Fukasaku mientras Jiraiya lo miraba con incredulidad. Kisame, parece que los días de tu hermano están contados, Itachi frunce el ceño, Itachi. Ya lo veremos, tengo dudas de que lo mate Kisame. Te das falsas esperanzas de gusto, Itachi, será mejor que lo vayas aceptando. ¿De verdad crees que el fracaso puede enfrentarse a Uchiha? Y mucho menos a Orochimaru. No tienes idea de lo patético y débil que es Naruto, ¿verdad?
Cuestionó Jiraiya antes de que lo golpearan en la cabeza de nuevo, más fuerte. Orochimaru. Entonces, ¿dónde queda él? Entonces también es un fracaso después de todo, no pudo hacerme frente antes y menos ahora que soy más fuerte que él. Necesito recordarte, Jiraiya, que fuiste débil y patético fracaso una vez cuando estabas bajo tu propia tutela. En más esfuerzo para ser más fuerte de lo que nunca lo hiciste. Es por eso que nunca pudiste realizar el modo Zenin en su máxima extensión. Vemos grandes cosas con Naruto Boy esperando salir y nunca se permitirá que salga si estás su sensei, dijo Fukasaku con firmeza mientras veía el dolor en los ojos de Jiraiya. Kusina, eso. Dile todas sus verdades, que es alguien patético. Puedes entrenar a ese mocoso hasta que tengas otro color, ta. Nunca estará a la altura del potencial que ves en él. No con el año y medio restante antes de que tuviera que estar de regreso en Konoha, respondió Jiraiya mientras Fukasaku sonreía. Cierto. Tus acciones nos han hecho un obstáculo para sacar a relucir su verdadero potencial. Pero hay formas de evitarlo. A saber, usando ese jutsu de clon de sombras que el chico puede usar, dijo Ta mientras Jiraiya fruncía el ceño confundido. ¿Qué hay de eso? Él puede hacer copias de sí mismo. Gran cosa. El hecho de que pueda hacer un par de cientos, si no mil, no lo convierte en nada especial. De todos modos, todos se disipan después de un golpe, comentó Jiraiya con Pa suspirando antes de golpear a Jiraiya una vez más y varias veces después del golpe inicial. Tobirama. ¿Miles? ¿Cuánto chakra tiene el mocoso? Tsunade. Mucho chakra, tío, por eso el entrenamiento que Jiraiya y Kakashi no les sirvió de nada. Eres tan ignorante del verdadero potencial del Shadow Clone Jutsu, Jiraiya. Todo lo que un solo Shadow Clone sabe, el original recordará al disiparse. El chico puede hacer cientos, si no miles, de clones. Tú mismo lo dijiste. En un solo día, el niño podría aprender y ganar varias semanas de entrenamiento. En un mes. Años. Años. Décadas. Para cuando el niño regrese a Konoha, corrección, si elige volver a Konoha, Naruto hará ese Uchiha, y tú el ex compañero de equipo de una serpiente parece debilucho de 90 libras empapados en la escoria del estanque, dijo Ta mientras Jiraiya se enfurecía al escuchar esto, ya que odiaba la idea de que le quitaran a su estudiante y lo entrenaran para que un día se volviera aún más fuerte que el propio Toa Sanin, Orochimaru. Oh, eso es algo que me gustaría verlo, sonriendo, Samui. Parece que no le gustó nada que ahora reciba un entrenamiento correcto Shizune. Acá lo selló su entrenamiento que habrá pasado allá para que no se lo sellara Tsunade. Por más que son similares hay cosas cambiadas en ese lugar y acá, por ejemplo, yo no le hice el seguimiento de él, Jiraiya no me avisó, son cambios que afectarán en nuestra dimensión, ahora con este cambio no sé si Naruto seguirá siendo parte de Konoha Shizune. En caso de que Naruto decida irse, ¿hará algo para frenarlo? Tsunade. No, Konoha le hizo mucho daño a Naruto, como Hokage no lo permitiría, pero como familia le dejaré irse y que consiga la felicidad que se merece, además cuando necesite ayuda me contactaré con él, Shizune. Entiendo, eso no es lo que la profecía hablaba de papá. ¿Sabes que se supone que debo entrenarlo? El anciano sapo lo dijo. Exclamó Jiraiya mientras Pa se burlaba y agitaba la mano con desdén ante la profecía. Nagato frunció el ceño ante eso. Karin, lo hubiese entrenado antes de ir a burdeles Orochimaru. Karin, viéndola algo sorprendido, al igual que dos pelirrojas, Karin, mierda. Hola Orochimaru-sama, mito barra Kusina, una Uzumaki. Viendo su pelo y sintiendo su chakra, Orochimaru, ¿qué haces aquí? Karin se encoge de hombro, ¿llegaste de la misma manera que nosotros? Karin asiente, ya veo, se enteró que tiene familia, bueno no pierdo nada de todas maneras, si se quiere ir que se vaya Mito. Cariño, puedes crear otra silla a Shirama. Claro, pero ¿para qué? Mito, tú créalo, que después te digo, a Shirama crea la silla y Mito le hizo una señal a Karin para que vinieran con ellos, cosa que hizo, ven niña siéntate con nosotras, estarás a salvo acá Karin. Gracias, ya que estaba incómoda por Orochimaru, a Shirama. ¿Quién eres? Curioso, Tobirama. ¿Eres una Uzumaki, cierto? Karin asiente, Karin. Me llamo Karin Uzumaki Mito. ¿Y tu madre dónde se encuentra? Karin puso una mirada triste, ¿qué pasó con tu madre, cariño? Karin. Murió, ella ayudaba a los de la hierba como enfermera con tal de que le permitieran estar en la aldea, y murió cuando se le acabó el chakra Kusina. Ya veo, nos contarás después cómo fue que terminaste con esa serpiente. Karin. Está bien Jiraiya, el sapo mayor está progresando en sus años. Fuma más y más opio todos los días hasta el punto en que sus visiones son una absoluta tontería.
Además, te advertimos que no te las tomes en serio, por muy claras que sean sus visiones del futuro. Posibles eran para él. Además, te dijeron que no le dijeras a nadie sobre la profecía debido a las reglas vigentes para evitar que los mortales interfirieran en las legítimas. No es que nos hayas escuchado, ya que le dijiste a tu maldito sensei al respecto en el momento tu cuerpo aterrizó en Konoha, dijo Futasaku mientras Jiraiya miraba hacia otro lado como un niño atrapado con la mano en el tarro de galletas. Rosie, qué infantil de su parte Kurotsuchi. Parece que la fama ganó más que el silencio de algo tan confidencial, Conan. Entonces de nada vale seguir con el plan, si lo dijo un sapo loco Nagato. Ellos no saben lo que dicen, yo seré el salvador de este mundo, Conan. No sirve de nada hablar con él, ya quedó más que claro que esa profecía es un problema, ¿a cuántos le ha dicho lo mismo? Con tal de que él fuera conocido por el mundo, sé que esto terminará mal, tengo que hacerle entender a Nagato antes de que sea tarde, y si no cambia de opinión me veré la necesidad de abandonar a Katsuki. Sí, bueno, quería que se sintiera orgulloso de mí. Iba a entrenar al niño de la profecía. ¿Sabes cuántas mujeres se habrían arrojado a mí por tanta fama y gloria? En chicas calientes que quieren un pedazo de mí, incluso por solo una noche, dijo Jiraiya mientras ya lo golpeaba repetidamente con su bastón. Tu lujuria por la forma femenina y la aprobación de tu sensei no es una excusa. Se te dijo que te guardaras esa información para ti. Pero no escuchaste. Y debido a tus acciones, tu sensei y los que están dentro de Konoha han estado tratando de controlar la posible profecía siendo alterada a su favor. Exclamó Shima esta vez en un tono enojado. Onoki, malditas seas Konoha y así jodieron el futuro que tuvimos que venir a este lugar, Mei. Tsuchikage-do no tiene razón, Konoha es un lugar avaricioso a pesar de que se diga a lo contrario, Hashirama, Tobirama estaban decepcionados en que se convirtió Konoha, ¿eso es realmente tan malo? ¿La profecía funciona a nuestro favor para que Konoha esté en la cima? Preguntó Jiraiya mientras veía a los Toads mirándolo. ¿Sí? Gritaron todos los sapos a la vez que sacudió la misma montaña. Bien. ¿Quieres al mocoso? Llévatelo. Entrénelo en algún área remota de la montaña o en alguna otra parte del mundo, por lo que a mí respecta. No importa. Es un fracaso. Él también nació como un fracaso. Lo único que lo hace especial es el zorro en sus entrañas, y el mocoso ni siquiera puede hacer que la bestia se someta. Pensar que es sangre de Minato, se burló Jiraiya antes de irse. Lamentamos que hayas escuchado eso, Naruto-chan. Debe haber sido difícil de escuchar, dijo Shima mientras miraba detrás de la pierna trasera derecha de Gamabunta para ver a un Naruto emocionalmente en conflicto detrás de ella. Karui, ja, el chico siempre estuvo delante de sus narices, Shizune. Fue un golpe duro de quien admirabas te trate de esa manera, triste, fue difícil de escuchar. Considerando que no sabía que él era mi padrino o que el cuarto era mi padre hasta ahora, comentó Naruto mientras sus ojos se volvían cada vez más furiosos por la repetición de las palabras de Jiraiya en su mente. Tobirama, ¿por qué ocultarle la identidad de sus padres? Tsunade, no sé, pero es fue idea de Hiruzen Kushina. Todavía no sé cómo mierda me convenciste de que fuera su padrino Minato. Lo noté más cambiado, pensé que estaría bien no dejes que el idiota te afecte, Naruto Boy. Fue un fracaso durante la mayor parte de su vida. El hecho de que Jiraiya tuviera una educación de descendencia, sensei, y no fuera un Jinchuriki lo dice todo. Tu vida, Naruto Boy. Pero no más. Queremos que entrenes aquí, con nosotros, sin interferencias, y te conviertas en el shinobi que debías ser en la vida. ¿Qué dices, Naruto Boy? La potencia que su padre fue en la vida. Dijo Futasaku con Naruto sonriendo ahora. Orochimaru, Kukuku, me pregunto cómo reaccionaría si hubiese escuchado eso, no Futasaku-sama. Estoy interesado en ser la potencia que mi padre fue en la vida y más. Dijo Naruto con determinación mientras Futasaku sonreía. Hashirama. Bueno, el chico no se irá por la oscuridad, supongo que eso es bueno, Tobirama. Ojalá no sea como tú, un idiota poderoso que le perdonan la vida a sus rivales, Minato. Yo sé que mi hijo será mucho más poderoso que yo, orgulloso, ese es el espíritu Naruto Boy. Para cuando terminemos de entrenarlo, el propio Uchiha Madara parecerá una mosca para ser comido en comparación. Declaró Futasaku con una sonrisa. Bien. Porque eso es lo que quiero, así que cuando llegue el momento, puedo empujar mi puño lleno de cuervos por las gargantas de Konoha. Enséñame. Exclamó Naruto con sus ojos ardiendo con un fuego que los Toads solo habían visto en Minato después de conocer al joven. Kushina. Tiene nuestra misma voluntad, Minato asiente con una sonrisa, fin del flashback de ojosos ingratos comedores de verrugas, refunfuñó Jiraiya mientras Tsunade lo miraba con los ojos entrecerrados.
Tsunade. El burro hablando de orejas, él es el único ingrato que hay que te jodan más tarde, Jiraiya. Necesito que vuelvas a enfocar tu red de espías, enfocándote tanto en Akatsuki como en Orochimaru, ya que son una amenaza para Konoha, dijo Tsunade mientras Jiraiya hacía una mueca. ¿Qué pasa con mi misión de encontrar a Naruto y pedirle perdón? Preguntó Jiraiya mientras veía a Tsunade fruncir el ceño. Eso puede esperar hasta más tarde. Claramente Naruto está recibiendo su entrenamiento de los Toads, pero en un lugar al que ninguno de nosotros puede ir. Además, es más probable que el Gaki regrese a la aldea cuando sea el momento adecuado. ¿Puedes rogar por su perdón cuando eso suceda? Dijo Tsunade con Jiraiya frunciendo el ceño ante la idea de que su alumno se humillaba. ¿Y si digo que no? Preguntó Jiraiya con un toque de desafío en su voz. Solo para que Tsunade apareciera frente a él, agarró al Sanin por el cuello y lo apretó hasta el punto en que se arriesgó a aplastarlo. Kusina, eso, Tsunade, quebrarle el cuello, no espera, eso sería muy leve para él, antes tortúralo, Tsunade. Estoy atrás tuyo, Kusina, Kusina parpadeó varias veces, Kusina. Lo siento, me emocioné mucho, rascándose la nuca con una sonrisa nerviosa, si no haces esto, arrancaré tus testículos de tu cuerpo y los montaré en la pared detrás de mi escritorio, justo entre las fotos de Sensei y el cuarto. Entendido. Amenazó a Tsunade con Jiraiya sonriéndole tímidamente. A todos los hombres le recorrió un escalofrío por eso. Bueno, cuando lo pones así, ¿cómo puedo decir que no? Preguntó Jiraiya mientras jadeaba por aire. No puedes. Ahora sal de mi oficina. No quiero verte de vuelta aquí hasta que tengas algunos resultados, respondió Tsunade antes de tirarlo por la ventana abierta. Jiraiya-sama no es el único que debería pedirle perdón a Naruto, Tsunade-sama, dijo Shizune mientras Tsunade fruncía el ceño. No necesito un sermón tuyo, Shizune, dijo Tsunade antes de sentarse en su silla con un bufido. Shizune, si lo necesita, pero usted nunca me hace caso, abrazando a Tontón mientras hacía un puchero, teniendo en cuenta que no me escuchas de todos modos, no es sorprendente, comentó Shizune con el ceño fruncido. ¿Qué quieres que diga, Shizune? ¿O que haga? Encuentra a Naruto y di oye, Gaki. Adivina qué. Tú y yo somos primos lejanos. Somos familia. Lo supe todo este tiempo, pero te dejé. Sufre solo en Konoha. Perdóname. ¿Después de todo este tiempo? ¿Qué harías en su lugar? Preguntó Tsunade con Shizune pensándolo bien. Tenten. Bueno, es difícil admitirlo así, pero tendría que decirle despacio, Tsunade. No es tan fácil, y más con Naruto que es impredecible. Bueno, si yo fuera Naruto, probablemente te daría un puñetazo en la cara simplemente creyendo que te lo mereces. Seguido de una broma a todo el pueblo. Haz una rabieta y tira tu escritorio por la ventana, respondió Shizune mientras Tsunade sudaba. Kiba, eso sí es algo que haría Naruto Shikamaru. Por lo menos el viejo Naruto, pero con el nuevo no lo sabemos. Naruto no haría eso, ¿verdad? Preguntó Tsunade con Shizune solo sonriéndole. Shizune, si lo haría, sonriendo, teniendo en cuenta su historial de bromas. Dímelo tú, dijo Shizune mientras Tsunade ahora lloraba lágrimas de anime. Él le haría eso. Maldita sea. Mito, eso sería misericordioso contigo, Tsunade, a pesar de abandonar un familiar, Tsunade. Pero abuela, tú no sabemos cómo son las bromas de Naruto, Mito. Pero tú te lo buscaste, lo hubiese llevado contigo, Tsunade. Puede ser, pero ¿qué haría yo con un niño pequeño e ir de lugar en lugar, ya que no me gusta quedarme mucho tiempo en un lugar, Mito? ¿Te hubiese quedado con él en Konoha? Tsunade respira resignadamente, sabe que no le ganará a su abuela. Escucharon unos pasos cerca de ellas, ambas voltearon la mirada donde vieron que Mei, juntos a los demás Kages, aunque Onoki lo hacía de mala gana, se acercaban a donde ellos estaban. Mei, ¿crees que podamos hablar? ¿Será con todos los Kages? XX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